Monica, and I have your book, which I read very carefully because I have a new one. See. Oh, okay. So it's better. Because really? I'm interviewing people. Okay. So it has okay. more energy. I really like it because I work with the children of the Mexican immigrants, the children who were born in the U.S. So and then come back. And then come back here. Like, from all the different challenges that they face to integrate educationally. And now I'm working more like in a transnational perspective to understand the exclusion cycles that they keep repeating, right? Like, for, yeah, like all the exclusion cycles that they face when they are in the U.S., not because they are undocumented, yeah. because they are yeah. citizens, but all the different problems they face because their parents are undocumented. Yeah. They don't have access to certain services, they don't have information. And now what happens when they come back here and their parents kind of face a similar situation mm-hmm. back in the U.S. because they don't know how the system in Mexico works after 10, 20 years, right? Do you work with anybody? Well, I work closely with Patricia Gandara, also with people at Chicago, Xochitl Badan. Okay. Yeah, we actually are putting together a book. I think it's going to be published by University of Austin. And my article actually talks about this global process of exclusion. Yeah. Yeah, no, I would be very interested. Yeah, sure, sure. I do it because I did my PhD in the US and I went there as a student that didn't know the language at the time that I arrived. And I come from a very low socioeconomic status family here. So for 10 years, my life was really close to undocumented people. And I worked there with students that were first and second generation. So all my role was on the education challenges at school. And just because I worked on myself 3 years ago, now I'm kind of seeing the other part of the story, right? So it's like a cycle that I see myself in that cycle, and that allows me to kind of understand the two systems and the transition between the two systems. I was in Pennsylvania. No Latinos though. In Pittsburgh, yeah. And then I worked, after I graduated from my PhD, I worked for 2 years for Rand Corporation in Boston. Oh, I didn't know. I'm Boston. It's like California. No, completely different. East Coast, completely different to West Coast. Yeah. You know, I was part of this project I'm going to mention it today that was about immigrant access to health and human services. And we had 3 sites. One was in Texas, one was in Massachusetts, one was in Florida. And Massachusetts did the best on all of them. Really? And getting people. Like, what the key was trying to reduce disparities of U.S. born children. Yeah. Four more parents. Well, the children were eligible. Mm-hmm. The parents were. They had really low rates of take-up from everything you just said. But they were close. The rates were higher in Massachusetts than they were in Texas or North Carolina. And how large is the gap between the immigrant children versus the non-immigrant? 20%. I mean, it's pretty significant. So, I'm also mentioning this today. The point is just like they don't trust the system. Of course. Know, right? So, how do you fix that? Yeah. And that's just care about fixing the other 2 states. That's or let's say that they care more than the other 2 states, not that they care. That's interesting because at the time that I left, secure communities mm-hmm. was huge. Mm-hmm. And I saw many families struggling because they were going through deportation processes. Yeah. And that completely affected the kids. Yeah. Oh, completely. Yeah. Mm-hmm. You know, like anxiety, depression, like even like health issues, like they were like injuring themselves mm-hmm. just to kind of take the anxiety out. Exactly. Yeah. For now. Oh, I don't know. I'm not sure about that. You know, it will be about that. It's about 10 or 20 years. Yeah, I think this is going to be a lot.
Conforme voy dando la palabra. Ok. ¿Cómo te sientas más cómodo? Yo creo que Víctor primero con eso de que no, a mí me dijeron que no, no soy este, soy puntualísimo. Okay. I managed to absorb about four. Chiquito. Al final voy a decir my role model. Aunque una vez en una presentación aquí del libro de Patricio, take you 1 or 2 months to be here, to, you know. Aguilar sin ser dijo. Estaba just in the middle of a conversation after people started talking about it. Y dijo, bueno, ¿cómo estoy con vos? Y dijo, she could come out. Soy del pueblo. Vamos a esperar un par de minutos. Como yo soy del pueblo, lo me sí lo conocí. Oye, te saludó Monse. ¿Qué? Monse, no la conocía. Y dice, ¿no se acuerda de mí? Dije, pues la tengo en mis productos del seminario. ¿Comenzamos? Estamos con las introducciones, podemos dar un poco de tiempo. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión vespertina de nuestra red de estudios de desigualdad. Me corresponde, como coordinador del seminario SEDES de Desigualdad Socioeconómica, darles la bienvenida, hacer una presentación, y voy a aprovechar simplemente para leer unas palabras iniciales sobre nuestro seminario, sobre el objetivo de la sesión, y posteriormente procederemos, espero hacerlo muy brevemente, un par de cuartillas, y posteriormente comenzaremos directamente con nuestra sesión del día de hoy. La desigualdad social en México tiene diversas expresiones y consecuencias. Se manifiesta no solo en el ámbito de los ingresos o de la riqueza económica, sino también en otras esferas, como el trabajo, la educación, el acceso a la salud, el acceso a la justicia y otros ámbitos y dimensiones. La desigualdad tiene también consecuencias en la cohesión social y en la vida democrática. En una sociedad con marcadas diferencias sociales, es difícil lograr espacios apropiados de integración social y convivencia ciudadana, así como puntos de encuentro que nos permitan delinear un proyecto de nación que sea común, que sea de todos y que además sea incluyente. Por esas razones, creemos en el Colegio de México que es importante trabajar en este tipo de espacios de reflexión y debate que nos permitan entender mejor las causas y consecuencias de la desigualdad social, así como las estrategias de política pública que podrían llevarnos a reducirla. Este es el objetivo de la Red de Estudios sobre Desigualdad, inaugurada este año por el Colegio de México, de la cual forman parte los seminarios que realizamos la convocatoria conjunta para este evento. El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas y el Seminario sobre Desigualdad Socioeconómica, SEDES, que es el que me toca a mí coordinar. Voy a hablar de SEDES. SEDES se ha enfocado este año a las desigualdades educativas. Como sabemos, la desigualdad educativa es un rasgo permanente en la sociedad mexicana. Por ejemplo, en 2012, las probabilidades de acceso a la educación superior para los jóvenes provenientes del 25% de hogares más ricos del país eran 7 veces mayores que para los jóvenes del 25% más pobre. Podría citar varias cifras en este sentido.
estas brechas no hacen, por supuesto, sino contribuir a que las desigualdades sociales se reproduzcan a través de las generaciones. En esta sesión nos vamos a ocupar del tema de la migración internacional y su asociación con la desigualdad de oportunidades educativas. La relación entre la migración internacional y la desigualdad educativa tiene varias aristas. Desde el punto de vista de las comunidades de origen de los migrantes, la exposición a la migración internacional puede competir con las expectativas de continuidad escolar de los jóvenes, reduciendo así las probabilidades de continuidad escolar de quienes permanecen en México. Estudios recientes, por ejemplo, como los realizados por Silvia y un conjunto más de colegas, sugieren, por ejemplo, que incluso controlando por un conjunto de características socioeconómicas, las chances de continuidad escolar en las transiciones educativas o en la asistencia escolar se reducen significativamente para los jóvenes no migrantes en los municipios del país con alta intensidad migratoria a los Estados Unidos. Por otra parte, desde el punto de vista de los propios migrantes, tanto los que se quedan en los Estados Unidos como los que retornan, la experiencia migratoria puede ser un factor que contribuya a la desigualdad de resultados educativos. Entre quienes se quedan allá, impactando sus aprendizajes y su progresión escolar. Entre quienes se retornan, dificultando su inserción educativa en un contexto escolar que no está preparado para recibir a sus estudiantes que asistieron durante buena parte de su vida a escuelas norteamericanas. Contamos en esta ocasión, la verdad, con un panel de lujo, un panel de expertos que nos hablarán de estas aristas, de estos temas y quizá de otros asociados a la relación entre migración internacional y desigualdad de oportunidades educativas. Tenemos además el honor de que nos acompañe como moderadora Mónica Jacobo, que también es una experta en el tema, por lo que no solo podrá servir de referee en caso necesario aquí en el conflicto que pueda surgir entre los colegas, sino también contribuir activamente a la discusión. Antes de cederle la palabra a Mónica, solo quiero hacer un anuncio, hacer un breve comercial sobre la próxima sesión de nuestro seminario, SEDES, que tendrá lugar el próximo 15 de junio a las 11:30 horas. La sesión tendrá como título Desigualdad de aprendizajes, ¿qué sabemos y qué deberíamos saber? Y tendrá como ponentes a Tere Bracho y Margarita Zorrilla del INE y además a Emilio Blanco del Colegio de México que aquí nos acompaña. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Mónica. Adelante, Mónica. Gracias. No sé si esto se escucha. Yo quiero empezar por agradecer la invitación tanto a Silvia como a Patricio. Me honra estar aquí como parte de esta red de centros CONACYT, proveniente del CIDE, y también es un honor estar con expertos en un tema en el que, bueno, dijo Patricio que soy experta, pero al menos del lado mexicano llevo menos tiempo, aproximadamente 5 años trabajando este tema. Pero quiero aprovechar la oportunidad para, antes de darle la palabra a nuestros ponentes, enfatizar algunos de los puntos para contextualizar el tema de migración y educación, específicamente cómo se interrelacionan estos dos temas en el caso de la migración de retorno desde Estados Unidos hacia México. Quiero iniciar por decir que es un tema extremadamente complejo, más allá de las relaciones entre educación y desarrollo y educación y reinserción laboral. Cuando metemos el componente de migración, hay muchas cosas que están en juego. Puede ser desde que las personas tengan conocimiento o no del país que están regresando, lo que ya se habló también en el seminario esta mañana en términos de certificación de habilidades, cuáles son todas las barreras burocráticas que los niños y jóvenes empiezan a enfrentar una vez que entran que regresan a México o los que migran por primera vez porque nacieron en Estados Unidos. Otro tema que Víctor ha puesto en el tintero desde hace mucho tiempo que es
la parte de que son invisibles, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde la escuela una vez que ya logran acceder al sistema educativo mexicano? ¿Qué ocurre con toda la parte de inclusión? Tenemos currículos que son adecuados para ellos, tenemos profesores que pueden enseñarles, tenemos sistemas que pueden considerar y tomar en cuenta los saberes que ellos traen distintos desde Estados Unidos y que estamos haciendo también con los jóvenes. Me gustaría enfatizar, y probablemente Víctor, Robert y Silvia van a hablar sobre esto, que la población migrante que regresa es muy compleja en términos de los diversos grupos que la componen, ¿no? Tenemos, podemos descomponer, por ejemplo, por grupos de edad, ¿no? Los que están regresando al sistema de primaria y secundaria, donde ellos encuentran retos específicos de integración burocrática, pero si vamos ascendiendo en el sistema educativo, los retos se van incrementando, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos que regresan ya como adolescentes con la primaria y secundaria y quizá parte de su preparatoria en Estados Unidos? ¿Cómo se integran aquí? ¿Qué pasa con aquellos que su lengua académica es mayoritariamente el inglés y entonces cuando se incorporan al sistema medio superior, los profesores y las escuelas tienen que decidir si priorizar el contenido o priorizar la enseñanza de la lectoescritura en español, que es la primera barrera que ellos tienen para poder realmente aprender? También quiero enfatizar que en esta perspectiva transnacional de la migración, entender que estos niños y jóvenes pertenecen a un núcleo familiar es fundamental. Muchas veces el poder acceder a la escuela y también la integración que tienen dentro de estas pasa por la tranquilidad que puedan tener los padres y la estabilidad en términos económicos, ¿no? Me ha tocado ver en trabajo de campo en diferentes estados, ¿no? Niños que después de que sus padres pierden el trabajo o no pueden integrarse laboralmente de manera inmediata, la prioridad de que ellos asistan a la escuela no es la primera, ¿no? Primero hay que asegurar que hay una casa y que hay un ingreso para poder comer. Creo, sin embargo, que este seminario llega en un punto sumamente oportuno, no solamente por el contexto de la llegada de Trump a Estados Unidos, sino también por la apertura que ha habido desde diferentes sectores académicos, gubernamental e incluso de sociedad civil al tema de la migración de retorno. En particular, habiendo trabajado en este tema ya por varios años, a mí me sorprende gratamente, y creo que es donde debe de haber una gran oportunidad para trabajar, el hecho que cada vez más funcionarios y más dependencias públicas están hablando de este tema. En particular, la Secretaría de Educación Pública y el Senado de la República también han estado modificando ciertas normatividades para poder facilitar el ingreso a la escuela al nivel primaria, secundaria, educación superior y educación media superior. Entonces, sin más, creo que estamos en un momento sumamente oportuno para debatir y también para proponer acciones específicas que nos puedan llevar a tener un impacto en la sociedad. Entonces, quiero empezar dando la palabra a Víctor Zúñiga y solamente voy a leer una breve semblanza de Víctor, doctor en Sociología de la Educación por la Universidad de París, Distrito 8, investigador del Tecnológico de Monterrey, profesor de Sociología y miembro del claustro del programa de doctorado en Ciencias Sociales por esta misma institución. También es miembro nacional de investigadores nivel 3. Actualmente se desempeña como director de la revista TRACE, Procesos Mexicanos y Centroamericanos del CENCA y miembro de los consejos editoriales de las revistas Social Problems y Latino and Latin American Studies. Sus investigaciones se centran en tres campos de estudio: los nuevos destinos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, el retorno de los migrantes internacionales de Estados Unidos a México y la exclusión escolar, principalmente de los niños migrantes internacionales. Sin más, le doy la palabra a Víctor. Mónica, muchas gracias. Estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron Silvia y Patricio. Realmente es una ocasión privilegiada para mí de intercambiar
con estudiantes y profesores del Colegio de México sobre los trabajos que hemos venido haciendo. Lo que voy a hacer es un esfuerzo de síntesis, de una síntesis gorda sobre los hallazgos en torno a las transiciones de las escuelas de Estados Unidos a las escuelas de México. Y esta síntesis gorda no solamente incluye los trabajos que hemos estado realizando como equipo, sino que sino que es un estudio colectivo en donde participan, quisiera decirlos a todos, pero necesito aprovechar bien los 25 minutos, Ted Hammond, Universidad de Nebraska, Rubén Hernández León, Universidad de California, Los Ángeles, Catalina Panait, una lingüista de origen nativa de, se me olvidó el país donde nació porque ya no quiere ni saber de ese país, y es decir, todo un grupo ahí, Betsabe Román, todo un grupo. Este grupo, al inicio éramos tres jóvenes en esa época, Rubén Hernández León, Ted Hammond y un servidor, que nos conocimos en una ciudad pequeña, pero industrial y con presencia en el capital estadounidense, que se llama Dalton, Georgia. Y el trabajo de campo original se da entre 1997 y 2007 en Estados Unidos. Posteriormente, por razones que voy a obviar, iniciamos el trabajo de campo en 2004 en Nuevo León y lo continuamos hasta la fecha. Entonces, esta síntesis además tiene una bonita historia porque gracias a una convocatoria que Agustín Escobar Latapí hizo en el 2010, nosotros los no demógrafos, porque éramos sociólogos, antropólogos, lingüistas y una geógrafa, pues nos enfrentábamos con frecuencia ante las preguntas de cuántos son y a dónde llegan, y nosotros pues teníamos resultados provenientes básicamente de encuestas, de entrevistas, como verán al rato. Entonces, la afortunada vinculación con demógrafos, demógrafas, todos liderados por Silvia, hizo que el equipo generara un diálogo que permanece hasta la fecha, hasta el 2017, lo que ha hecho posible que Silvia y yo estemos escribiendo un libro sobre estos niños, y yo les voy a presentar el capítulo 6, lo más compacto que pueda, y que incluye resultados de investigación de Mónica, resultados de investigación de Claudia Masferrer, es un intento de que quede constancia en un solo volumen este esfuerzo que hemos venido haciendo. El estudio ha sido siempre inductivo. De hecho, en la introducción del libro muestro la inductividad, no, y Ted Hammond lo dice de una manera muy bella: lo único que no sabemos es lo que no sabemos. Y esa es la clave de del trabajo inductivo. No sabemos lo que no sabemos, entonces vamos aprendiendo a lo largo del proyecto de investigación, y los migrantes, sus hijos, etcétera, nos van diciendo, nos van dando las pistas. Hago una pequeña acotación para ubicar esta presentación en el marco de los estudios migratorios. Cuando los migrantes llegan a Estados Unidos y tienen al lugar de destino, el que sea, y tienen hijos allá, entonces decimos son hijos de migrantes, no son migrantes porque nacieron en el lugar de destino. Y en la literatura se les conoce como segunda generación. Es abundantísima la literatura sobre este asunto porque los países receptores se preguntan sobre el futuro de la segunda generación. Posteriormente, gracias a los trabajos de Rumbaut y Portes y otros, se planteó que cuando llegan chiquitos, aunque hayan nacido en el país de origen y llegan pequeños al país de destino,
Entonces, pues no son segunda generación, pero tampoco se les puede llamar primera generación. Es un poco raro porque llegan a los 6, 7, 8, 9 años, se educan allá, pues. Y la lengua, terminan hablando la lengua del país de destino como nativo hablantes. Entonces, se inventó y ha tenido un efecto mundial esta categoría de la generación 1.5, porque no son ni primera ni son segunda. Bueno, ahora, ¿qué pasa si estos, todavía como menores de edad? Aquí lo importante siempre el criterio edad. Están en el proceso de socialización, no han terminado su socialización. ¿Qué pasa si estos se mueven de Estados Unidos a México? En México ya no son segunda generación, no tiene sentido eso. Tampoco son 1.5 generation, no tiene ningún sentido. Y entonces la propuesta en el libro es que, y teórica, y la desarrollamos con detalle, es que son la generación 0.5. El cero es que inicia otra vez la cosa. No importa que hayan nacido en México, fueron a Estados Unidos y luego regresan a México, inicia otra vez la cosa. Y el punto 5 habla de la, llamémosle, la incógnita. Porque estos niños con mucha frecuencia son biculturales, son bilingües y son binacionales si nacieron en Estados Unidos. Entonces, es una incógnita el punto 5. No sabemos qué serán cuando lleguen a la vida adulta, aunque tenemos algunas pistas. Entonces, ese es solamente para ubicar ahora sí esta pequeña primera tipología que se va complicando posteriormente. Tenemos un grupo de menores que nacieron en México, se fueron a Estados Unidos y regresaron a México. Otro grupo de menores que nunca habían venido a México, eso es muy importante porque los meten en el retorno, pues no retornaron. Ellos nacieron en Estados Unidos y vienen por primera vez en su vida a México. Son migrantes internacionales, punto. Aunque los otros también son migrantes internacionales, todos son migrantes internacionales. El hecho de que México sea el país de destino no les quita su carácter de migrantes internacionales. Cruzaron fronteras. Un migrante internacional es aquel que cruza una frontera nacional y se ubica en otro país. Lo que sostenemos Rubén Hernández y León y yo en un número especial de la revista Mexican Studies, consagrado enteramente al asunto del retorno, return migration, según eso, es que México se está convirtiendo en un país receptor de migrantes. Se dejó de ser un expulsor o está dejando de ser expulsor, irá convirtiéndose en cada vez menos expulsor y se está convirtiendo en un país receptor de migrantes. Que estos sean mexicanos que estaban allá, pues qué importa, son migrantes que vienen de allá para acá y generan retos, desafíos. Luego tenemos que hay algunos de estos, muchos de estos menores de edad, niños y niñas, que tienen experiencia escolar en Estados Unidos y llegan a México con esa experiencia. Y otros que llegan chiquitos, cada vez más, llegan muy pequeños de 4 o 5 años, nacieron en Estados Unidos y llegan muy pequeños aquí e inician su socialización escolar en México. Si me da un poquito de tiempo, con pequeñas muestras de Morelos hemos observado, y de Zacatecas, que estos nacidos allá, que inician su escolaridad aquí, luego los papás se encargan de que se vayan a Estados Unidos a continuar una parte de la escolaridad. Los papás están diseñando una estrategia que garantice la binacionalidad, ya está, porque nacieron allá y son mexicanos por derecho también. La biculturalidad para que se muevan en las dos escuelas, que no se sientan extranjeros ni allá ni aquí, y que hablen como nativo hablantes el español mexicano y como nativo hablantes el inglés. Lo están haciendo, pero son muestras muy pequeñas. No puedo sacar conclusiones. Y por último tenemos aquellos que tienen fragmentaciones pequeñas, medianas o muy grandes en las transiciones escolares. Por darles el punto más menos fragmentado es que estaban en Estados Unidos, estudiaron from K to 6th,
y luego se vienen para acá. Otros estuvieron 2 años allá y se vinieron para acá. Otros estuvieron de kinder a cuarto aquí, luego quinto y sexto en Nebraska y luego se vienen para acá. Y hay muy poquitos, hemos encontrado muy poquitos, en donde la circularidad es todo el año, cada año. Hicieron su escolaridad un pedazo aquí y un pedazo allá, todos los años escolares. Son chicos muy mareados, la verdad. Y sufren mucho esa situación. No saben exactamente ni dónde están. Y luego es Oregon y los Ramones Nuevo León. O sea, más o menos conectada la cosa, ¿verdad? Estas son las bases de datos en donde se fundamenta, sin tomar en cuenta los análisis que ha hecho Silvia, que utiliza principalmente las muestras censales. Estas son las bases de datos. Las muestras son de escuelas, se ponen los cuestionarios en las escuelas y luego esa muestra es representativa del sistema escolar, del estado, excepto Morelos, en donde no se hizo eso, y el número de niños que contestaron el cuestionario, porque son todos los niños que están en el salón. Y posteriormente, ¿a cuántos fueron entrevistados? Solamente se entrevistan a aquellos niños que aceptan ser entrevistados. Que aquellos que estuvieron en Estados Unidos y que se encontraban en la escuela en ese momento, y el total de profesores que hemos entrevistado. Me encanta hacer presentar este dato, que es falta de modestia, desde luego, porque cuando se dice entrevistamos 191 niños hasta el momento, eso se traduce en 1,632 páginas transcritas. O sea, es una base de datos gorda, 1,632 páginas. Bueno, vamos a las transiciones y voy a ir seleccionando algunos aspectos que creo que pueden ser de interés de ustedes. El primer asunto es que no se ven, aunque se ven cada vez más. Y se debe a los trabajos de política pública que han hecho personas como Mónica. O los poquitos que he hecho yo en Morelos, en Zacatecas, etcétera, es de visibilizarlos. Voy a leer una cosa al ratito sobre esto. Ahora lo que descubrimos es que no solamente son invisibles, sino que la invisibilidad de la diferencia o la indiferencia a la diferencia. De esa parte voy a tocarles algunos aspectos, que es lo que interesa aquí. La recepción en las escuelas, primero, no se ven, pues ¿cuál recepción? Son invisibles. O sí se ven, pero los profes, los maestros, los directivos son insensibles a la diferencia. Y si son insensibles a la diferencia, entonces no tienen necesidades particulares. Son iguales a los demás. En octubre de 2004, visitamos una escuela ubicada en el municipio de Santiago, Nuevo León, con el propósito de pilotear el cuestionario que utilizaríamos para la encuesta. Elegimos dicha escuela sin tener ningún conocimiento previo sobre los alumnos inscritos en ella. Al llegar, nos presentamos con la directora, mostramos la autorización que teníamos para aplicar los cuestionarios y conversamos con ella unos minutos para darle a conocer los objetivos del estudio. La directora se mostró intrigada porque nos aseguraba que no había ningún niño en su escuela que hubiese estado antes en las escuelas de Estados Unidos. Ante esto, nosotros le explicamos que esa circunstancia no representaba ningún problema para nuestro estudio, ya que el ejercicio de medición resultaba fructífero, aun si el resultado fuese que en dicha escuela no hubiese ningún niño migrante internacional. La directora quedó complacida y nos condujo al salón en donde estaban los niños de sexto grado y nos presentó con la maestra. De nueva cuenta, explicamos a la maestra del grupo el propósito de la encuesta. Ella, de la misma manera que lo hizo la directora, aseveró que no había ningún niño con escolaridad previa en Estados Unidos en su grupo. El grupo de sexto estaba compuesto por 26 alumnos. Entonces le ofrecimos a la maestra la misma explicación. Aún si ningún niño de su grupo ha estado estudiando en Estados Unidos, los resultados son valiosos para el estudio. Aplicamos el cuestionario y, para sorpresa de la maestra, encontramos una alumna y un alumno que habían estado estudiando en Estados Unidos. La alumna, por cierto, acababa de llegar a México durante el verano de 2004. Cuando terminamos de aplicar todos los cuestionarios a los grupos de los otros grados, pedimos autorización para entrevistar a la alumna de sexto. Al iniciar la conversación, le dimos la opción de realizar la conversación en español o en inglés. Ella optó por el inglés,
La directora y la maestra no pudieron esconder su sorpresa. La alumna hablaba inglés como nativo hablante. Ahí está la invisibilidad. Ahora, unos detallitos sobre la bueno, esto ya no va a dar tiempo. Voy a hacer una síntesis de esto. Lo que es la indiferencia, la diferencia. Cuando se les pregunta a los maestros en las entrevistas cómo son los niños que vienen de Estados Unidos y llegan a sus escuelas, pueden decir, no sabía que había, pero ahora ya sé porque vinieron ustedes. O si sabía, yo los conozco, o porque hablan inglés entre ellos en el recreo, etc. El rasgo principal que ellos, los maestros, enfatizan es, son tímidos, cohibidos, pusilánimes, no conviven con nadie, etcétera. Y nunca lo conectan con el hecho de que su lengua principal es el inglés. Nunca. Y cuando entramos al tema de su desempeño escolar, ya no de cómo son los niños son timiditos, bien portaditos, disciplinaditos, casi no hablan, no conviven con nadie, es... En todas las entrevistas es eso, ¿eh? No es que saqué cuatro para demostrar algo. En todas los caracterizan así. Y cuando llegamos a la parte de logro escolar, rendimiento escolar, dicen muy mal en español, pésimo su español, no saben leer y escribir. ¿Cómo es posible que lleguen a sexto? Estoy sintetizando un poco ahí, en la síntesis es... lo que planteamos aquí. Los niños migrantes son niños como cualquiera. Los niños migrantes se distinguen por sus problemas de lenguaje. Los niños migrantes no han desarrollado adecuadamente su apego a la patria. Esas son como... welcome y estás rezagado, no hablas bien el español, ni no sabes dónde queda, no saben geografía, no saben historia, no saben, no tienen mínima conciencia del civismo, etc. Esta es la recepción, ahora la formación de maestros. Ninguna formación han recibido. Y son sinceros, no tenemos ninguna formación para trabajar con estos niños. No sabemos qué hacer con estos niños. En la normal ninguna y capacitación posterior a la formación inicial no hemos recibido ninguna. Excepto en Morelos, pero porque estamos metidos ahí, porque hay una directora extraordinaria del PROVEM en Morelos. Es decir, que si hay acciones, se van a notar en las escuelas. Terminada la parte de recepción, ahora voy a las discontinuidades. Las discontinuidades son, repiten años, pierden años, dejan de ir a la escuela, abandonan de manera definitiva la escuela o se regresan a Estados Unidos para continuar la escuela ya. No sé si me dé tiempo de entrar a esos detalles, algún detalle, sí. La tercera parte de los niños migrantes inscritos en las escuelas de Zacatecas habían repetido 1, 2 y hasta 3 años escolares. La proporción es casi idéntica en Jalisco y en Puebla, en Morelos baja. Comparamos la media de edad de los niños migrantes contra los niños no migrantes, porque tenemos los datos de los no migrantes, y siempre superior, controlado por grado, siempre superior. Y le metimos prueba F de Fisher y toda la cosa, y las diferencias son hipersignificativas. ¿Por qué los niños migrantes repiten años escolares que ya cursaron? Repiten en Estados Unidos también, ¿eh? No nomás en México. Los directivos y maestros entrevistados en México justifican la decisión argumentando que los niños están rezagados. Las consecuencias sobre los niños es inevitable. Ellos experimentan esa decisión no como una medida que les permitiría tener más éxito escolar, sino como un mensaje institucional que invalida lo que han aprendido previamente. Y no se inventó nuestro, los niños lo dicen.
a los trabajos de Silvia y de y colaboradores muestran además que la exposición a la migración, que no es exactamente lo mismo que la migración, es migración o exposición a la migración, vivir en una familia que está ligada a la migración, generalmente, aunque se requiere matizarla, generalmente está asociada al abandono escolar. A mayor exposición a la migración, mayor inasistencia a la escuela. Tengo que ir rápido. Ahora pasé de las discontinuidades a las fracturas. Las fracturas que hemos identificado son fracturas lingüísticas, fracturas curriculares y fracturas sociales. Voy a tomarme, tengo todavía 10, 12 minutos para darles un poco datos sobre las fracturas lingüísticas. Generalmente cuando los niños llegan a México hablan español, generalmente, porque Mónica me pelea siempre con eso. Pero no lo leen, no lo escriben. ¿Y cómo lo van a leer? ¿Y cómo lo van a escribir si la escolaridad fue en Estados Unidos? Aquí tengo que poner una nota a pie de página. Hay una creencia en los maestros del mundo, no los de México, que el pasaje de la lengua oral, de la oralidad a la lengua escrita, es un pasaje sin trabas, como si el escrito fuese la calca del oral. Y sobre todo en lenguas como el español, que es en donde la conexión entre el escrito y el oral no es tan divergente como en el inglés. Entonces, dicen, si habla, luego escribe y lee. Generalmente lo hablan, pero no lo leen y no lo escriben. Y ya hemos podido estar en escuelas, especialmente de Morelos y de Jalisco, en donde a la maestra le ponemos un libro en inglés y le decimos, lea, maestra. Y la maestra dice, yo no sé leer inglés. Exacto, usted no sabe leer inglés, pero sí sabe leer, maestra, ¿verdad? Claro que sé leer. Pues es exactamente lo mismo con los niños. Ellos saben leer inglés. Entonces, esta transición, pues no es transición, es una fractura y la hemos venido estudiando desde hace como unos 6 años. ¿Cómo se produce esta fractura? Como lo demostraron Mónica y una colega de Puebla, de España, los niños llegan con esto que los lingüistas llaman Basic Interpersonal Communication Skills. Pero ellos no poseen lo que los lingüistas llaman Cognitive Academic Language Skills. Es decir, cuando el maestro llega y dice, tenemos que hacer la rúbrica, el niño no sabe de qué se trata. El mapa mental, el niño no sabe de qué se trata. No es que no sepa español, sino que toda esa jerga escolar le es completamente desconocida. Es por eso que al integrarse a las escuelas parecen tímidos, pero no son tímidos porque no están entendiendo lo que les están diciendo. El primer reto lingüístico que enfrentan en la ruptura lingüística, establecer la correspondencia entre el sonido, entre letra y sonido. Escriben elefante, les puedo poner ahí un montón de ejemplos de cómo lo escriben. Además, como el inglés es una lengua incivilizada, en donde no hay un... Eso es para ti, esa canción. No hay una conexión entre sonido y letra. Sí, por ejemplo, no saben cómo escribir la A nunca, porque en inglés se puede escribir de muy diferentes maneras. Entonces están esperando, Monterrey ponen Monterrey, Monterrey, etc. El segundo reto es la existencia de acentos. Eso les resulta complicadísimo. El tercero es vocabulario y comprensión. Palabras como familiarizado, indagar, extranjero, timbres, modalidad, disputaron, que vienen en el libro de texto de quinto de primaria, le resultan absolutamente desconocidas, no saben qué es. Y cuando lo leen, las cambian siempre. El cuarto reto lingüístico concierne a dimensiones más complejas del lenguaje escrito,
como son la gramática, la sintaxis, la estructura del discurso, componentes que han sido hasta ahora poco explorados y solamente enunciados por los testimonios de algunos niños. De igual manera, queda la tarea de estudiar las transferencias entre lenguas y la activación de préstamos lingüísticos, procesos que han sido estudiados y analizados en las escuelas de Estados Unidos, en la transición del español al inglés, pero que son desconocidos en la transición inversa. Se podría argumentar, porque esto han sido tres o cuatro dictaminadores que nos echan el carro y por eso nosotros ya tenemos la respuesta, lo voy a tener que leer porque son dictaminadores de Estados Unidos que nos echan el carro, entonces les contestamos. Se podría argumentar que todos los alumnos mexicanos se enfrentan a las mismas dificultades, es decir, que estas son, no son exclusivas de los niños que provienen de las escuelas de Estados Unidos. O sea, hay un reto de pasar del oral al escrito, siempre, en cualquier lengua, inclusive, digo, no es un asunto exclusivo de migrantes. Es correcta esta objeción. Sin embargo, tres diferencias sustanciales deben considerarse. En primer lugar, los niños migrantes no experimentan los retos lingüísticos como dificultades propias del pasaje de la lengua oral a la lengua escrita, sino como pruebas fehacientes de su déficit en español. En este es el mensaje que reciben frecuentemente de sus maestros: déficit en español. En segundo lugar, los alumnos mononacionales emprenden la difícil tarea del aprendizaje de la lengua escrita usando el recurso de la lengua oral, mientras que los alumnos transnacionales tienen una tarea más compleja, la de administrar tránsitos entre dos lenguas orales, español e inglés hablados, y dos códigos lingüísticos escritos. Por último, los alumnos transnacionales poseen un repertorio lingüístico más amplio, que les permite hacer transferencias y préstamos, pero que en las escuelas mexicanas es calificado como una tara, no como un recurso. La humillación es genial, se la sintetizo, tenemos muchas historias de estas, de la humillación. Al niño finalmente se animó, una telesecundaria de Fresnillo, a hacer una presentación oral con sus compañeros y empieza a platicar cómo era su vida en Kansas. Y en Kansas hay tornados que son horribles y entonces todos tenemos que entrar al sótano. Y todos empezaron a reírse. Y el maestro también se rió. Dijo, qué simpático dice. Y entonces él repetía, es que tienen que entrar al sótano. Y pues claro, después lo entrevistamos a él y nunca más ha vuelto a participar. En lugar que el maestro les dijera, no hay motivo para que ustedes estén burlando de él, porque su primera lengua es el inglés y está haciendo un esfuerzo por hacer una presentación en español, y sótano y sótano para el caso es lo mismo. Por último, logro y rendimiento, están los trabajos de Adam Sawyer y de Jensen Giorguli y Hernández, que son muy interesantes sobre el logro. Y las calificaciones, ya estoy terminando, las calificaciones que son declaradas, pero yo insisto, cuando un niño dice mis calificaciones en Estados Unidos eran muy malas, pues es más que objetivo. Y cuando dice mis calificaciones en Estados Unidos eran excelentes, no puede ser subjetivo, o sea, son A, B, C, D, está ahí. Sucede que las calificaciones declaradas, comparando las de Estados Unidos con las de México, el grueso va a la baja. Es decir, perciben su éxito o rendimiento escolar más bajo en México que en Estados Unidos. Aquí lo pongo aquí, que el 47% declaran que sus calificaciones en las escuelas mexicanas no son mejores ni iguales a las que obtenían en Estados Unidos. Pero un toque muy bonito, yo digo, del cual estuve conversando con Patricio en la mañana. Si ustedes observan, los niños que tienen experiencia escolar o de vida en Estados Unidos tienen aspiraciones escolares más altas que los niños mononacionales.
incluyendo este control de la variable rural-urbano. Niños, las niñas más, nomás que ya la tabla no la puse, las niñas más aspiraciones que los niños. Niñas de pobladitos pequeñísimos de Puebla, de Oaxaca, que estuvieron 4 o 5 años en Nueva York y regresan a los poblados de Puebla ahí, que están educación superior. Educación superior. Mientras que los niños, las niñas mononacionales que nunca han salido de México, si están en poblados muy pequeños, adaptan sus aspiraciones a las posibilidades del pueblo. Pues, entonces dicen, pues prepa, carrera técnica. Adaptan. Entonces, sí, tienen claramente más aspiraciones que los… ¿Ya se acabó? ¿Sí? Conclusión. Conclusión es, elijo dos y termino. La singularidad propia de los alumnos que transitan del sistema escolar de Estados Unidos al de México, sus adquisiciones, competencias, habilidades, se oscurece o se niega. Y por consecuencia, la escuela mexicana no está respondiendo a sus necesidades, dificultando de esta manera la integración o reintegración escolar. No parece existir una política o un protocolo de bienvenida en las escuelas mexicanas. Todo lo contrario, pareciera que al ser definidos por sus déficits, carencias o rasgos de personalidad, el éxito escolar de los niños procedentes de Estados Unidos está comprometido. Y termino, para muchos educadores mexicanos, los alumnos transnacionales son y no son diferentes. Sí lo son, pero no lo son. Esta aparente contradicción se traduce de la manera siguiente. No son como los otros, pero tienen que ser como los otros. Ah, con esto termino, muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por esta presentación tan ilustrativa y con tantas historias que le ponen calor, ¿no?, a los números. Quiero darle la palabra ahora a Robert Krosnow, que es doctor en sociología por la Universidad de Stanford y realizó estudios de postdoctorado también en el Carolina Population Center y Center for Development Science en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Sus áreas de investigación principales son curso de vida y desarrollo humano, y en específico investiga las conexiones entre la salud, el desarrollo psicosocial y las trayectorias educativas de niños y adolescentes y cómo estas conexiones contribuyen a las desigualdades poblacionales. Actualmente, Robert es profesor de sociología en la Universidad de Texas en Austin y miembro del programa Children and Society Bridging Disciplines. En Texas ganó el premio The President's Associate Award por su excelencia docente. Estamos muy contentos de tenerte, Robert. Hello, thank you for having me. I'm going to start off with two apologies, or one apology, which is I'm going to speak in English today. I am an American, so I only know one language. But I've actually been going to, as Sylvia knows, I've been going to school again to learn Spanish, but I'm very self-conscious about it, and I need to learn more. Is it on? The second thing I want to, well, I guess I should apologize for the state of the United States right now, but I probably get sent to jail when I go home for doing that. So instead, I'm just going to talk about my research. I am a sociologist. I always describe myself as a hybrid of a demographer and a developmental psychologist. And what that means is that I try and understand how broad population patterns or trends play out in the everyday lives of children, especially in their schools and their family and adolescents too. And I do that with a mixed method strategy where I start with statistical analysis of nationally representative data to establish the broad population patterns. And then I design my own community studies, especially school-based ethnographies, as a way of figuring out what's going on inside those broad population patterns. And one of the main
areas of my research within that research program is about the early developmental and educational experiences of children whose parents have migrated from Mexico to the United States. Now, most of these children are born in the United States, or they came to the United States from Mexico when they were very, very young, usually within the first 3 years of life. So they would technically be in this 1.5 generation that Victor talked about. So I'm going to just tell you a little bit, or I'm going to give a very distilled, to give you a picture of this research, I'm going to give you a very, very distilled overview of two of the books that I've written on this subject. The first one is called Mexican Roots, American Schools, and I wrote it about a little over a decade ago. And that's really about how the children of Mexican immigrant families fare when they start formal schooling in the United States, their first couple of years of school. And then the second one is called Healthy Learners, and that shifts the focus back to the years up to the start of formal schooling. And I use three different sources of data for these books. The national population data comes from the Early Childhood Longitudinal Study. There's two versions of that. The first one's called the Birth Cohort, or ECLSB, and that is followed a cohort of children born in the United States in 2001 up until they start school. And the second one is called the Kindergarten Cohort, or ECLSK, and that has followed kindergartners in the United States in 1998 up until they get to the start of high school. The qualitative data comes from a large school district in Texas. There's 12 schools there that are serving a predominantly Mexican origin population. And in these 12 schools, I looked at children in pre-K, kindergarten, first grade, and second grade, and interviewed their teachers and their parents too. So I know a lot of you know most of what I'm about to say, but just as background, because of the magnitude of the migration stream, but also because of the fertility of those migrants, the children of Mexican immigrants represent one of the biggest minority groups in the U.S. educational system. And there's really three factors that converge within this population to make it what we would call in education a population of special concern, meaning that they first face certain challenges, but they also represent opportunities. They really have something to gain in the educational system. The first is that they tend to come from socioeconomically disadvantaged families, much more so than in the general population. And that is a reflection of the fact that, in the words of demography, migration from Mexico to the United States is negatively selected on socioeconomic status, which means the people who migrate tend to be more disadvantaged. But it's also a function of the many barriers to social mobility that those parents face in the United States in the labor market. And as a result, these parents have fewer resources to invest in their children's education. They have a less understanding of the American educational system, which is quite complex, and they don't have power. They don't have a lot of power in schools, and one thing you need in American schools is power to get your kids ahead. The second thing is that Mexican immigrants as a population has been racialized, meaning that they're viewed as a racial ethnic group, and that comes with it many forms of discrimination and scapegoating and segregation that affects the parents in the labor market and the children in the schools. And the third thing is that they predominantly come from Spanish-speaking households. Now, and because that is putting them on the road to being multilingual, that's actually going to be a good thing for most of them in the long run as they grow up. But in the short run, in trying to navigate American schools, it can be a problem because American schools are conducted in English, but also because Spanish is stigmatized in many American schools, and it's something that is viewed as something that needs to be done away with. You know, you need to extract that from the children so that they could be succeed, or at least that's the philosophy. So all of these things come together and they put children at risk. It's part because of the origin of migration, it's partly because of the process of migration, and it's partly because of the destination of migration. And on top of that, you have this overlay of political hostility about immigrants in the United States right now. Well, if it's always been there, but it's gotten worse over the last decade, and especially in the last year. I'm not going to go into why that would be, but the point is that this is a great source of anxiety for children from Mexican immigrant families, regardless of their own citizenship or their own documentation status. And it's something that really discourages them from engaging in American institutions, even the ones that are there to serve them. So
I think that a real, you know, I'm a developmental scientist, and so I really think about how things play out differently at different stages of life. And I think what I'm talking about here, you really need to look in the early childhood period, the period from birth up through the start of school a few years after that. And there's many reasons for that, especially with education. This is a time of great developmental plasticity, which basically just means that your brain is still developing, so all of the skills that you have are really malleable. You could go many different directions. Also, the American educational system is very cumulative. Every step builds on the one before it, and because of that, how you do your first year of school is one of the best predictors of how far you go in the system. And then the third thing is that there's evidence from economics that every dollar you spend on an intervention for little children brings back more in the long run than ones for teenagers or young adults. There's a greater return to education. So what I tried to do is say, well, we know that there's some disadvantage that children from Mexican immigrant families have at the start of school. It's often referred to as school readiness. So what are the mechanisms of that? What is causing that? And especially, can we identify mechanisms that we know are that you can target with policy intervention? So how are they doing? Well, this in most standardized assessments of basic academic skills, at the start of elementary school, children from Mexican immigrant families score lower than children from other groups. So this is just a comparison. They score a full standard deviation below children of US-born white parents on a standardized test in math. That's just one example. They're also significantly lower than the children of US-born African Americans, but also they also score lower than the children of US-born Latinos, which are primarily Mexican-American. But when you look over across the course of elementary school, you see something different. So these are growth curves of the same achievement test in math. It looks the same in other subjects. And what you see, maybe this is a little hard to see, but the point here is that children from Mexican immigrant families over time have a greater rate of growth in their skills as they move through the elementary school system. And so they eventually overtake the children of US-born African Americans in this assessment. They pretty much are indistinguishable, or it's a very small difference, the children of US-born Latinas, and they make up about 40% of the difference with the children of US-born whites. So what does this mean? I think what it means is that at the start of school, there's reason to be concerned. But this is a group of children who have shown great potential to respond very positively to investment and do really well over time. So what are those investments that we can make? I'm just going to highlight three possible mechanisms, and these are all mechanisms that are tied to current policy agendas in the United States and, for the most part, in Mexico, too. Well, not the last one. So the first thing is early childhood education, or preschool. You know, educational programs before formal schooling starts. And just like in Mexico, this has been one of the greatest investments in small children in the United States over the last decade and a half. So it's really pushed up enrollment in early childhood education in the whole population, especially children from disadvantaged groups. But the one group that's really not showing a huge amount of progress is the children from Mexican immigrants. Or Mexican immigrant families. So they still have pretty low rates of enrollment in early childhood education. And that's a problem, because that's a very strong preparatory experience for kids and gets them ready for school so that they start off at an advantage over other children. Why isn't this the case? Because many of these programs, for example, in Texas, we have a publicly funded preschool program. And it's really targeting. It targets English language learners and low-income children, which in Texas is Mexican origin kids, right? So there's a lot of opportunity there, but the reasons why they're not uptaking it is partly economic, partly practical, and partly cultural. And of course, I should point out that, you know, children in Mexico have much higher rates of early childhood education enrollment than children in the United States as a whole, right? So there's some disjuncture here between the immigrants and the sending and the receiving context. The second thing is about health. And the healthcare system and the educational system are the two major institutions serving the needs of children in the United States, as they are in most other countries. But these two systems really don't talk to each other very much. And that's a problem, because
promoting the health of children is a way of helping them do better in school. Now, the children from Mexican immigrant families in early childhood, let's say the period between like 3 and 6, they actually have worse health than other child groups in the United States, which is interesting because Mexican immigrant children have the best birth outcomes, infant outcomes, health outcomes in the United States of anybody. And Mexican immigrant teenagers in the United States have the best health behavior. So what's going on here in this early childhood period? Well, this is the period where health is not about your behavior or your parents' behavior. It's about your exposure to unhealthy and toxic environments and about your access to high-quality healthcare. So this is a disadvantage issue, not a behavioral issue that's going on. But it's an issue because children who feel bad have trouble in school. They don't go to school as much, and when they're in school, they have trouble concentrating. And so, just like early childhood education, this lower level of health is one of the most significant mediators of those disparities in school readiness related to Mexican immigration. So here's two things I want to say about these last two mechanisms. The first is that children from Mexican immigrant families are less likely to be in early childhood education, but when they are, they get more from it. They benefit more from it. Secondly, they have worse health in terms of physical health than other child groups in the United States, but they have the best mental health, right? And so each one of these things, you have a negative and you have a positive, and it's really trying to balance those two things out. Now, the last thing is a very peculiarly American thing, which is about parental involvement in education. More than any other educational system in the entire developed world, the American educational system really depends on parents being very involved on the day-to-day goings-on of their kids' schools. I'm not talking about helping with homework. I mean being involved in the actual management of the school. And there's a very strong expectation that this will happen. Now, children from Mexican immigrant parents really don't do as much of this as white parents in the United States, regardless of social class, too, taking into account socioeconomic status. When you look at every other form of positive and supportive parenting, they actually score better, right? It's just this one thing. And I want you to look at this contrast. When they're at home and they're helping their kids with learning at home, they actually look the same. So it's really just this one thing, which is participating in activities of the school, talking to teachers, being part of parent organizations at the school. Well, you might say, well, why does that matter? Well, the reason that matters is because schools reward children for how much their parents do this stuff. They pay more attention to children when their parents are there all the time, and they pay less attention to children whose parents aren't, and they judge those families. And so what this means is that, like, you know, I have children in elementary school, and if I'm there all the time, people just don't want to deal with me, right? Like, if something goes wrong with my kids, they're going to be like, oh, I don't want to deal with him. So we're just going to be really nice to those kids away. But someone else, I don't have to worry about that. And again, this is a very significant mediator of those disparities in school readiness. So what do we do about this? I'm just going to briefly talk about a project that I was a part of with the Urban Institute in Washington, D.C., where we were trying to look in various states at what helped or hurt the access of immigrant families to federal health and human services programs, so our welfare programs. And children of Mexican immigrants are by and large eligible for these programs. They're U.S. citizens. Their parents are not, but the children are. And that is one reason why the problem with the parents is why the uptake of these services for children who are eligible are very, very low. And it's because the parents fear the system, and they probably should. Maybe not in the past, but now they should, maybe. And the second thing is that they just don't understand. It's this really complex bureaucracy, and they don't understand it. So what helps them take advantage of what they are eligible for? It is the presence of community-based organizations in immigrant communities who are contracted with the Health and Human Services programs to go out and find people who are eligible who will take it up. Now, this is because community-based organizations know the system, and they know the parents, and the parents trust them.
right? And so they help them. Now, you see the exact same thing in the schools that we studied, where the kids who were doing best in the schools that were doing best by these Mexican immigrant children were ones who had something called a parent support specialist, which is actually, there's federal money to have these in your school. And that is the person who's supposed to do outreach to the parents. Have a Spanish-speaking parent support specialist, the parents trust, and they get more involved, right? They take more advantages of these things because there's someone that we can trust. So I think both of these things suggest the need to think about who we can appoint as a bridge between these communities and between school systems or between institutional systems. Now I'm just gonna end with a quote from a woman that we talked to in one of my studies. And should I read it? Okay, I'm gonna read it in English so he can translate it. I can't read it. In my case, and even though it's a little hard for me to share this, for me it's a challenge, the issue of immigration. For me, it's a concern. It's a great, great concern. Unfortunately, I know about the present situation in our own country, that's Mexico, and I find myself, we are in a better situation, my husband and I, in a dilemma. To say, well, yes, it's true, we do know our situation, but we also know the situation over there. Unexpectedly, when our concern overwhelms us, we have to tell ourselves, hey, you have to see that he's growing in our situation. So it's a challenge. It's a great challenge to say. Okay, so not the most articulate question, but the point. And this is the context of this discussion. Did I just turn this off? Can y'all still hear me? Okay. This was a family who immigrated to the United States because they lived in one of the border towns between Texas and Mexico that was having a lot of problems that I'm sure we're all familiar with. And they felt like they needed to get out of here. Instead of going south, they went into Texas, and they really felt like they were doing it because it would be best for their children. But their life was really, really, really hard. And they really doubted themselves. And so it seems like in this quote, what she's saying is, you know, we made the right decision. But what's really happening in this conversation is she's trying to convince herself that she made the right decision. And she kept on wanting us to tell her that it was the right decision because she was so unsure. And unfortunately, I couldn't tell her that this was the right decision because the institutions really aren't serving her children. And I really do think that it is part of our role as social scientists to figure out how to make those institutions serve these needs and make it worth it. Thank you. Thank you, Robert. Ahora, para concluir nuestro panel, cerramos con broche de oro con Silvia. Silvia estudió la carrera de sociología en la UNAM, tiene también una maestría en demografía por el Colegio de México y el doctorado en sociología por la Universidad de Brown. Sus líneas de investigación y actividades académicas se han centrado en la migración internacional de México a Estados Unidos y sus consecuencias para la población mexicana en ambos lados de la frontera en distintas dimensiones como educación y formación familiar. También ha estudiado otras aristas de este tema, como las transiciones a la adultez en América Latina y los efectos del cambio demográfico, en particular aquellos sobre educación. Silvia es actualmente la presidenta de esta institución. Bueno, buenas tardes. Después de una jornada larga, les voy a contar que empezamos el día con un evento sobre los 100 días de Trump y el TLC, luego el seminario de migración y retorno. Yo creo que es muy afortunado cerrar ahora con la discusión sobre migración internacional y educación. Quiero agradecerle, pues primero que nada, a Patricio, porque la participación en este seminario pues, me da la oportunidad de… ¡Ay, que Patricio que no está! Pero bueno… pero que me da la oportunidad pues, de regresar a pues, este tema que es en realidad pues, una de mis pasiones de investigación. Y pues también agradecerles… Muchas gracias, Patricia. Y también agradecerles a Rob, a Víctor y a Mónica, de las cosas que a mí me entusiasmaban de organizar este panel, pues es mantener un diálogo que, como Víctor dijo, empezamos hace 7 años. 7 años. Empezamos hace 7 años cuando Agustín Escobar nos convocó a un grupo en el que también había otros de los que estamos aquí, pero en particular el de migración y educación con investigadores de los dos lados y que yo creo que
que ha ayudado mucho en la construcción de una narrativa que se renueva con la coyuntura de los cambios en los patrones migratorios y se integran nuevos actores como Mónica y el trabajo que está haciendo también desde el CIDE de vinculación del tema con política pública, y por eso creo que era también muy importante que alguien como Mónica nos acompañara en esta mesa. Y la otra es porque, bueno, yo creo que como ustedes habrán visto, hay lecciones que aprender en la investigación que se ha desarrollado en los dos lados. En el tema de migración y educación, Estados Unidos nos lleva una ventaja en términos de investigación porque tienen mucho más tiempo discutiéndolo desde que la integración se volvió un issue en los estudios sociológicos de la primera mitad del siglo pasado. Entonces, hay mucha más discusión y mucho más avance y mucho más evaluación de los impactos posibles de políticas públicas y medidas en el sistema educativo hacia poblaciones migrantes. Y como también lo dijo Víctor, en México estamos empezando a darnos cuenta de que somos un país receptor, pero receptor de menores que se integran al sistema escolar, ¿no? O sea, no solamente ver a México como un país de recepción, que yo creo que eso no está Manuel Ángel Castillo, pero es algo que desde los 90 se empezó a manejar, México cada vez más como un país de recepción, pero esta idea además de México como un país de recepción de población en edad escolar y el impacto que eso tiene. Y lo otro que quería decir es que, lo que yo decidí hacer para esta presentación, en vez de enfocarme en un solo artículo, que además ya Víctor hizo un repaso de las investigaciones que he hecho en el tema, es intentar sintetizar un poco la discusión que hemos tenido dentro de este grupo de trabajo, en el que también mencionaba que está Víctor, e intentar como dar elementos para leerlo en ese marco de lo que es el interés del seminario o de los dos seminarios sobre la vinculación que hay en este caso entre la desigualdad educativa y la migración internacional y cómo esto informa o no informa posibles políticas públicas, y en segundo lugar, cómo también dentro de la agenda de investigación, algo que yo he aprendido en este grupo de trabajo es que se va construyendo una narrativa, ¿no? Sí, como dice Víctor, sobre la invisibilidad, como los menores migrantes en general en toda la investigación en migración han estado bastante invisibilizados, ¿no? Entonces, cómo se va construyendo una narrativa a partir de dos coyunturas: una, el cambio en el patrón migratorio después de 2007, y dos, pues la coyuntura política del momento actual, ¿no? No es que ahora haya más problemas con los niños que enfrentan situaciones de migración, pero al menos ahora lo hacen más visible. Y lo segundo que quería decir es que en lo que yo también he aprendido en la investigación en educación y migración en esta década, es que no es un tema donde tengas así resultados directos, ¿no? Depende, o sea, que una conclusión definitiva, como es en el caso de la investigación en migración y remesas, que hay estudios que dicen que las remesas se ayudan, pero hay estudios que dicen que no es cierto, que las remesas no ayudan. Entonces, lo que uno encuentra es que en realidad es un tema con paradojas, con particularidades, con muchas tensiones, en donde se enfrentan factores que ahora ya nombramos más como las barreras institucionales a las que hizo referencia Víctor, pero también que tenemos que empezar a nombrar más como la discriminación que enfrentan los migrantes mexicanos o hijos de mexicanos que vienen a México, pero que por otro lado también lo que yo he aprendido en el trabajo de campo reciente es que las familias desarrollan, bueno, lo mencionamos hace rato, pues mucha resiliencia y estrategias pues para adaptarse, así como mencionaba Víctor, una de las cosas que a mí más me impresionó en el trabajo de campo reciente que tuvimos en Jalisco, una familia que 6 meses estaba en Oklahoma y 6 meses en este pueblito en los Altos de Jalisco. Yo decía, oye, ¿cómo le hace con la hija? Pues 6 meses allá, 6 meses acá. Yo decía, oye, ¿cómo le hace con el trámite escolar? Me decía, pues yo le pago a la escuela todo el año y entonces así no tengo problema para tener la equivalencia en México, ¿no? Entonces es muy impresionante, o sea, también las respuestas de las familias. Y otro tema que es interesante, por ejemplo, esta misma familia ya la hija ya había terminado prepa y había decidido quedarse a la UDG, ¿no? Entonces, esta opción de la educación universitaria para estudiantes binacionales, ella nació allá, en Oklahoma, la mía, esta decisión de quedarse en México porque les representaba una opción interesante en términos universitarios. Y lo último que voy a decir es que
bueno, no, ahorita lo voy a hacer en 7. Entonces, un poco lo que quise articular, y aquí estoy tomando 3 preguntas que se construyeron dentro del seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, es decir, bueno, reflexionar un poco sintetizando las 2 presentaciones anteriores y otros resultados de investigación, qué es lo que sabemos de la asociación entre migración y desigualdad educativa desde la perspectiva de México. ¿Qué migraciones y cómo estas migraciones amplían o reducen las inequidades en educación? O sea, hay un traslape en paralelo con lo que veíamos con el sistema en la sesión anterior sobre mercados de trabajo. Pues, bueno, el migrante retornado que viene a México y busca trabajo llega a un mercado ya restringido, presionado, precario, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, o sea, tienes niños en situación de desventaja, pero que llegan a un sistema educativo que ya de por sí tiene una serie de dificultades y limitaciones que reproduce inequidades en la perspectiva socioeconómica, rural, urbana, etcétera. Y la tercera pregunta, que es, no la voy a contestar, pero de todas maneras la pongo, es la de, bueno, ¿cómo pueden las políticas públicas mediar las consecuencias, ¿no?, o potenciar los beneficios de la migración? Porque creo que parte del mensaje de las 2 jornadas juntas de hoy es que la migración también puede tener este carácter positivo. Y un poco lo que está en el marco más amplio de la discusión es esta relación entre migración internacional y bienestar educativo, que en las 2 presentaciones pues hemos visto diferentes medidas del bienestar educativo en términos de asistencia, en términos de logro, en términos de cómo les va en las pruebas estandarizadas. Pero yo quiero hacer aquí otra acotación. Decía Mónica que es un tema muy complejo y una de las cosas que enfrentamos los que estamos haciendo investigación en este tema es que cuando dices, bueno, les va bien o les va mal, dices, ¿respecto a quién?, ¿no? Porque en el caso de las poblaciones que está estudiando Rob, pues seguramente les va más mal respecto a los native white Americans, pero seguramente les va mejor respecto de sus de los hijos de los que no migraron y se quedaron en las comunidades de origen, ¿no? Entonces, siempre hay esta parte subjetiva del bienestar educativo de que es, bueno, mejor o peor respecto de quién. Como sabía que este es un público no necesariamente familiarizado con los temas de migración y las tendencias migratorias, puse una sola gráfica sobre tendencias migratorias. Entonces, este es el panorama de la migración México-Estados Unidos de 2000 a 2014. Marco, pues lo más importante, a ver, aquí, lo más importante… el aumento del retorno, esto es para en general, esto no son, es población total, esto es el aumento del retorno muy importante, casi se triplica entre 2000 y 2010, una desaceleración, pero todavía sigue habiendo un aumento muy importante entre 2010 y 2000, aquí lo hicimos a 2014, la caída muy importante que es el recuadro que está abajo, ahí me prestas el apuntador, nunca lo uso y ahora sí lo voy a usar. O sea, esto es lo que documenta el aumento del retorno. Bueno, aquí son 10 años, o sea, entre dos, no, el quinquenio anterior, o sea, la pregunta de quién regresó en 5 años antes, entonces cómo va aumentando y cómo en 2014 sí hay una desaceleración, pero todavía sigue siendo mayor que lo que se vio en 2000, ¿no? Entonces sí tuvimos este gran boom del retorno que está muy vinculado con lo que pasó después de la crisis del 2007 y todavía es importante, pero el otro tema es, bueno, la gran caída de la emigración, ¿no? En términos de si en el 2000 habíamos visto que habían salido sin regresar, no migrantes circulares, pues más de 1 millón de mexicanos, pues ya para los datos, perdón, aquí estoy usando los de la ENADI de 2014, no metí los de la Intercensal, peor, porque no tienen todos los datos, pero ENADI 14 pues te marca esta caída tan importante en la emigración, ¿no? Y el otro tema, el gran tema que ha llamado mucho la atención en términos de la investigación de Víctor y de Mónica, que es esta entrada de inmigrantes de Estados Unidos, ya sea en los últimos 5 años o que nacieron y llegaron hace más de 5 años, ¿no? Y que es un aumento sostenido en el tiempo, este sí ha aumentado de manera sostenida, que como mencionábamos, cerca del 75% son menores de edad y que es la población que han estudiado Mónica y Víctor con mayor detalle.
Bueno, eso ya lo mencioné. ¿Qué es? O sea, en los dos casos de las investigaciones que vimos ahorita, tanto la de Rolf como de Víctor, la población de interés son migrantes, son menores que fueron migrantes ellos mismos. Pero en realidad la investigación sobre migración internacional y educación, en el caso de México o Estados Unidos, está documentada, o sea, abarca más subpoblaciones. Víctor lo mencionó, es cuál es la exposición de la población en edad escolar a la migración de alguna manera. Y una de las cosas que hicimos en este grupo de trabajo, porque habíamos, como yo decía, de los dos países y con agendas de investigación muy distintas, es que empezamos por definir qué subpoblación, o sea, de quiénes estamos hablando cuando hablamos de menores en edad escolar y que por alguna razón su trayectoria escolar pues, se ve afectada por la migración de ellos o de otros. Y entonces veíamos, bueno, están los menores que se quedan en las comunidades de origen, que es en el caso de la migración desde México, yo creo que el tema que ha sido más tratado, los menores que viven en hogares con alguna experiencia migratoria, o sea, alguien del hogar se fue, normalmente los padres, y que además tiene una exposición altísima, con los datos que tenemos no lo podemos, lo hicimos con la encuesta de Jalisco, que es pues, más de uno de cada… cuatro menores reporta que sus padres migraron al menos una vez, entonces no es tan escaso el fenómeno como lo que uno pensaría. Y la otra, bueno, pues el gran tema de las remesas, que ha dominado mucha de la investigación en migración por su vinculación a desarrollo, y en donde yo decía, ya se fue Carla Pedersini, que es una de las, y Liliana, que son unas de las que han hecho investigación en ese tema, pero donde decía que te encuentras artículos que dicen que sí ayudan y artículos que dicen que no. Entonces, hay evidencias encontradas no concluyentes. La otra es el tema de los menores que, perdón, ahí hay un error, un typo, pero los menores que migran a México, ya sean los migrantes de retorno a los Estados Unidos, como la división que hizo Víctor, o los menores nacidos en los Estados Unidos, y otro grupo del cual hablamos menos, pero pues que yo voy a sacar en este panel, que es otros migrantes internacionales, principalmente de Centroamérica. Y ahorita les voy a enseñar nada más una gráfica muy rápida, si el número de menores que viene de Centroamérica en edad escolar es muy bajo, y además se concentra en la adolescencia, pero también está el tema de la integración al sistema escolar de los hijos de los centroamericanos que se quedan aquí. Entonces, toda esa es una agenda de investigación nueva en el caso de México y que además las primeras evidencias que tenemos es que este grupo es el grupo que está en mayor desventaja en términos de acceso y permanencia en la escuela, pues ya no digamos en términos de pruebas estandarizadas o algunas otras cosas, ¿no? Así nada más hablando de permanencia. Y bueno, ya está, la segunda generación de centroamericanos. Con los datos de 2010, más o menos de cuántos estamos hablando, que es lo que decía Víctor. Entonces, de los datos de 2010, lo que nos decían, bueno, la mayor exposición a la migración para los menores mexicanos son los que viven en hogares que reciben remesas o en hogares donde hubo alguien del hogar que emigró en los últimos 5 años hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, eso te habla también de la importancia de ver qué está pasando con este grupo, que yo decía que en las remesas la investigación es poco concluyente, pero ahorita voy a mencionar otros casos donde es más clara. Los migrantes de retorno, los nacidos en Estados Unidos, que sabemos que son hijos o nietos de mexicanos, porque a veces los padres no están, o sea, también hemos encontrado hogares dona donde el menor en edad escolar regresa, pero no necesariamente están los padres presentes, y bueno, pues los otros inmigrantes. Eso es nada más así como para tener el panorama. Y el otro caso que yo quería, ya con esto cierro la parte de datos, es decir, esta parte que tiene que ver con este grupo del que hemos hablado menos, yo mencionaba los menores migrantes nacidos en Guatemala, El Salvador y Honduras, y como el censo de 2010 sí nos permite ver hijos de migrantes, pues también el número de lo que sería la 1.5 y la 2, pero pensando en México, en la migración centroamericana a México, ¿no? Que es un traslape de la metodología o la perspectiva tradicional de los estudios de Estados Unidos. Y lo que veíamos es que, por ejemplo, la 1.5 se concentra en adolescentes, donde probablemente la salida de la escuela se dio antes de la llegada a México, ¿no? Porque probablemente está muy asociada con migraciones laborales. El patrón de migración
desde México y a México, es un patrón de migración joven, o sea que si en el cono sur migran en los 20 y 30, en el caso del sistema migratorio de aquí migran en los teen years, ¿no? En la adolescencia y en la primera década de la edad de 20, ¿no? Y bueno, y un patrón pues menos concentrado, o sea, ahí sí más distribuido a lo largo de todas las edades, para esta generación 2.0. Que además lo que decíamos es que inclusive para esta generación 2.0, análisis preliminares que estamos haciendo con la encuesta intercensal, pues sí hablan de un problema muy fuerte, de los que tienen el problema más fuerte de acceso a la escuela es la 1.5, pero los de segunda generación también. Ok, entonces lo que yo decía es que lo que yo quise hacer es, en vez de poner así como puros cuadros con los diferentes resultados de investigación, intentar armar como un poco los mecanismos. Ya Rob habló al final de tres mecanismos para el caso de su investigación. Víctor nos dejó muy claros las barreras institucionales en términos del sistema educativo. Y entonces intentar sintetizar la investigación de lo que sabemos sobre México, sobre migración México-Estados Unidos, en un marco explicativo. Y la idea de intentar buscar los mecanismos, ahorita los voy a ir viendo de a poquito, es como… también ir apuntando en términos de política pública, ¿no? O sea, hacia dónde, tener un diagnóstico muy bueno, pero también decir, bueno, pero hacia dónde o con puntería, ¿a dónde le buscas? Es un modelo ecológico de la relación migración-educación, que es parte del grupo de trabajo en el que estamos, mejorado por la gente que viene de la Escuela de Educación, debo decir que ahí hay una contribución muy fuerte de ellos. Pero que va mandando, bueno, la parte de bienestar educativo y viendo al menor que está inserto, bueno, en diferentes… ¿Y qué es lo que sabemos de la literatura al día de hoy? Bueno, en primer lugar, en términos de la familia, la migración de alguna manera modifica los recursos familiares, modifica los recursos económicos, hay un supuesto de que esto permite que el menor se pueda quedar por más tiempo en la escuela, pero además también permite que retrase la entrada al mercado de trabajo, ¿no? En algunos casos. Lo que yo mencionaba aquí es que los resultados no son concluyentes, pero por ejemplo, en algunos grupos sí son concluyentes. Hay varias investigaciones que han reportado que para madres solas, de bajo nivel educativo, las remesas sí implican una ventaja para los hijos. Y hay algunas otras investigaciones que apuntan a que además todo esto está pasado transversalmente por la dimensión de género, y que hay un efecto más positivo para las hijas que para los hijos. Y lo que quiero decir es que estas diferencias de género son bien interesantes porque han apuntado a buscar por qué los efectos negativos que se encuentran de la migración son más claros y más fuertes entre los varones, y a veces hasta en sentido opuesto para el caso de las mujeres. El otro tema que tiene que ver con la estructura familiar, aparte de los recursos familiares, pues tiene que ver con el ambiente de aprendizaje y supervisión de un adulto, ¿no? O sea, en el caso de la migración de los menores, lo veíamos en la encuesta que en todos estos años ha hecho Víctor en varios estados, en el caso de la migración familiar, pues casi siempre es uno o ambos padres, ¿no? Y entonces sí hemos encontrado que hay una modificación, bueno, lo sabemos por la literatura en educación, en la medida en que se modifica el ambiente de aprendizaje, la supervisión, y por ejemplo que es mucho más fuerte el efecto de separación familiar por la ausencia de la madre o de ambos padres que cuando solo se va el padre, ¿no? Por ejemplo. Y otra vez que hay un efecto mucho más fuerte para los varones. La otra parte que se ha analizado mucho tiene que ver con esta idea de aspiraciones, motivaciones y la cultura de la migración. Y es la idea de que en los jóvenes que crecen en comunidades de alta intensidad migratoria, hay una cultura de la migración que compite con la cultura de la escuela. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo, qué quieres ser de grande? ¿Quieres estudiar o migrar, ¿no? Y entonces decía William Kandel que cuando fue a Zacatecas y hizo la pregunta, pues todo en una escuela secundaria, todo el mundo dijo, no, yo quiero ser migrante. Ahora quién sabe, a lo mejor van a decir narcotraficante, ¿verdad? Pero que sí hay una, o sea, no se ve necesariamente que en términos de la investigación desde la economía, pues no necesariamente se ven como un complemento o una ganancia en la inversión en educación en años adicionales, en términos de que sea algo que fortalezca
o que puedas invertir aunque decidas después migrar. Este argumento yo creo que se ha diluido ahora un poco, pero lo que es muy consistente en la investigación en torno a la cultura de la migración es que sí tiene un efecto negativo claramente sobre los varones. O sea, que hay mayor presión, expectativa y la migración como una salida entre los varones que entre las mujeres, ¿no? Ahí la circularidad es que, bueno, no sabes si el que le va mal en la escuela dice voy a migrar porque le va mal en la escuela, o si le va mal en la escuela porque como sabe que va a migrar, pues no le invierte, ¿no? Eso ahora Brian Jensen, que es parte del equipo, está haciendo investigación en escuelas de Morelos sobre ese punto. La otra parte tiene que ver en qué medida se modifican los recursos de la comunidad a raíz de la migración. Por ejemplo, hablaban de las community-based organizations, la participación de organizaciones. Muchas organizaciones de paisanos han invertido en escuelas, en escuelas técnicas o en generar oportunidades laborales en las comunidades de origen, y eso podría generar un efecto de retención, ¿no? Pero creo que aquí también es menos claro. Una dimensión que se ha metido mucho más ahora es a nivel individual los efectos que tiene la migración en la parte de costos emocionales asociados a la migración, ¿no? Entonces, Víctor habló de algunos, pero aquí es el efecto mismo de ya sea del menor migrante, porque la migración es una disrupción. O sea, cualquiera de todos los que hemos estado aquí y que hemos migrado alguna vez, o sea, es una disrupción, y pues si tú eres adulto, tú tomaste la decisión, si eres niño, pues la tomaron por ti, ¿no? Pero también en términos de esta otra parte, la exposición a la migración, de la separación de los padres, de la pérdida de capital social, etcétera, y esa es otra de las líneas de investigación que yo creo que se está trabajando más ahora. Y finalmente, pues uno supondría que en esta discusión sobre las desventajas posibles que genera la migración internacional para los menores que están expuestos a la migración o que son migrantes ellos mismos, pues tiene que ver con el rol de la escuela o del sistema educativo como mediador, ¿no? O sea, uno pensaría en el caso de México, pues ¿quiénes son los que pueden mediar la desigualdad? ¿No? Pues, digo, las instituciones, y en el caso de educación uno supondría que la escuela es pues la institución sobre la que uno esperaría que hubiera ese factor de mediación. Y bueno, creo que después de todo lo que dijo Víctor, pues queda claro que el sistema educativo mexicano no está preparado, no está listo ni está consciente de que se ha avanzado muchísimo en la parte burocrática. Además, burocrática a nivel federal, pero como tú misma decían y las colegas del IMUMI decían, los directores decían, bueno, está bien, los vamos a aceptar sin papeles, pero no les vamos a dar el certificado si no nos traen el papel, ¿no? Entonces, hay como todavía todo un trabajo pues de concientización y de sensibilización, que pasa por modificar también la visión tan esquemática que se tiene del sistema de la educación en el sistema educativo mexicano. Entonces, como yo decía, no, yo no voy a dar así como respuestas, creo que todas estas son líneas de investigación. De este mismo grupo hemos sacado varios documentos de recomendación de política para diferentes subgrupos de menores expuestos a la migración. Lo que yo diría, así nada más como resumiendo mis dudas existenciales en este tema, es bueno esta idea de que la exposición a la migración internacional no es buena o mala per se, ¿no? Sino que depende realmente de las mediaciones, en el caso de México, que se depende tanto de la familia como factor de mediación para muchas cosas, pues es obviamente la familia, ya se mencionó en las dos presentaciones anteriores, y bueno, pues el papel que juegan otras instituciones. Lo que ya mencioné, que una de las problemáticas cuando uno propone políticas públicas en este tema es que está inmerso en un sistema que de por sí ya tiene un nivel de estratificación pues muy importante, ¿no? Nosotros sí encontramos, por ejemplo, diferencias entre contextos rurales y urbanos. Los jóvenes que están expuestos a la migración en contextos urbanos tienen menos efectos negativos de la migración que los de contextos rurales. Supongo que en contextos urbanos la oferta educativa y el rol de la escuela sí tiene en cierta medida ese factor de mediación, pero no necesariamente. Y bueno, por ejemplo, Víctor habló del caso de la telesecundaria. Pues sí, nosotros también hemos encontrado que hay un efecto muy fuerte, o sea, que también el tipo de escuela lleva resultados distintos, ¿no?
Sobre todo, por ejemplo, la gran línea de estratificación que es, por ejemplo, la telesecundaria respecto de las secundarias generales. Hay un clarísimo efecto de género, eso sí lo encuentra uno más o menos transversal dentro de los estudios, que te habla de que tanto las expectativas y los roles de género que se van generando desde la etapa escolar modifican la forma en que se da esta mediación migración internacional, como las expectativas de los jóvenes hacia el futuro. Bueno, ya mencioné que la separación de los padres también aparece constantemente como un factor mediador y los mecanismos. Y yo creo que la gran problemática en términos de la implicación en política pública es la capacidad del sistema educativo de México para hacer frente a las necesidades de los niños expuestos de manera diferente. Yo hablé sobre migración internacional, pero también ya lo hemos hecho un poco sobre migración interna. Y pues encontramos también cosas similares, en tanto en la parte de tensiones como el efecto disruptor cuando son muchos los jóvenes que tienen muchas migraciones, pues sí. Y lo último que decir, pero también encontramos en una tesis de doctorado, encontrar que cuando veías a la larga, todos estos problemas de repetición de grado, etcétera, no tenían un efecto necesariamente en logro educativo. Entonces, retomo otra vez el tema de la resiliencia, pues como un factor a considerar dentro de toda esta discusión. Y bueno, como decía, no hay más preguntas que respuestas, pero creo que lo importante es ir visibilizando este tema y construyendo una narrativa que nos permita pues también buscar la forma de enfrentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, quiero invitar a todos, por si tienen preguntas, que las vayan preparando. Solo quiero tomar 3 minutos para enfatizar algunas cosas que vi de manera transversal en las 3 presentaciones. La primera es la necesidad de tener una perspectiva analítica binacional y en términos más específicos de familia transnacional, ¿no? Un poco juntando la presentación de Robert, la de Silvia y la de Víctor, lo que tenemos es una historia de familias mexicanas que enfrentan diferentes ciclos de desigualdad en diferentes puntos geográficos, ¿no? En el primer caso, en Estados Unidos, familias que tienen a hijos que pueden ser elegibles para muchos servicios y poder entrar a la escuela y tener apoyos extra y que sin embargo no se hacen cargo o no pueden acceder a ellos porque los padres no saben cómo navegar el sistema, ¿no? Estas mismas familias son las que están regresando a México, ya sea juntas o fracturadas, y tienen que empezar a reconocer nuevamente el sistema mexicano, ¿no? ¿Cómo esto nos lleva a tener un ciclo de exclusión de estos niños, muchas veces con doble nacionalidad, biculturales y también bilingües, ¿no? Es esta necesidad de pensar más allá del sistema estadounidense y el sistema mexicano, sino qué pasa con esas transiciones entre ambos sistemas. Otro punto que es muy importante y quiero resaltar es la parte de la lengua, ya Víctor lo mencionó. Una vez que los alumnos entran a la escuela, ya sea en la primaria, secundaria, preparatoria o incluso universidad, la primera barrera para la inclusión es la lengua. Y desde una perspectiva de política pública, lo que hay que preguntarse es qué tipo de intervención hacemos, ¿no? Y lo pregunto un poco al aire porque mucha gente dice, bueno, hay que enseñarles inglés a los maestros. Yo no sé si ustedes vieron el reporte muy bueno que hizo Mexicanos Primero hace 2 años, donde menciona que aproximadamente el 3% de los maestros de inglés en todo el sistema educativo tienen el nivel básico de inglés. El 97% es insuficiente, ¿no? Entonces, ¿qué es más viable en términos de política pública para atender a esta población? ¿Le enseñamos inglés a los profesores o capacitamos a profesores para que puedan enseñar la lectoescritura en español, que es otra cosa y da resultados distintos, ¿no? Lectoescritura en español les permite a los niños y a los jóvenes poder aprender de manera efectiva dentro del salón de clase, pero implica que hay una disrupción con el desarrollo de la lengua materna, bueno, no materna, la lengua académica, en este caso inglés. Solo por poner una nota ahí al pie, lo que he visto en mis investigaciones en Puebla con chicos que tienen alrededor de 5 años de haber retornado y se encuentran en el nivel medio superior, he visto que algunos de ellos han adquirido el español
escrito en gran parte por ayuda de sus propios familiares o porque los padres pagan cursos extra de español, pero en la mayoría de los casos han perdido su inglés. Este es un tema muy importante porque estamos hablando, y esto nos lleva al tercer punto que es política pública, de población transnacional donde un grupo importante de ellos son binacionales, es decir, que tienen libre movilidad. Y en el momento de ser adultos mayores de edad, ellos tienen la posibilidad de regresar a Estados Unidos y reinsertarse educativa y económicamente. ¿Cuáles son las herramientas que les estamos dando como sistema educativo para que ellos puedan hacer una reinserción efectiva allá? Esto me lleva también a pensar más en el sistema educativo mexicano y cuáles son nuestras restricciones en términos de política pública. Estamos tratando con un sindicato sumamente poderoso, estamos tratando con maestros que ya están sobrecargados de cosas y de cursos, cómo creamos los incentivos para que esté en el interés de los maestros certificarse y tener habilidades para poder tratar con esta población. Incluso cómo lo hacemos de manera muy localizada para poder atender aquellas regiones que están teniendo mayor número de retorno. Finalmente, una pregunta que me ha traído pensando desde hace 4 años a partir de mi propia transición entre sistema educativo mexicano y estadounidense es ¿cuál es la responsabilidad conjunta de Estados Unidos y México para atender a esta población? ¿No? Estamos tratando en la mayoría de los casos en foros académicos e incluso foros con gobierno de manera aislada, ya sea académicos en México, bueno, el caso del grupo binacional de Silvia es un ejemplo fuera de lo común, pero no estamos tratando estos temas de manera binacional, especialmente en la frontera donde tenemos muchísimo flujo, por ejemplo, San Diego-Tijuana, de chicos que van y vienen, ¿no? ¿Cuáles son las iniciativas que estamos promoviendo y cuál es el diálogo que estamos intentando tener entre gobiernos locales y también gobiernos federales? Porque como lo dice Silvia, a veces los gobiernos federales se mueven, pero quien verdaderamente implementa son los gobiernos locales, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí y cualquier pregunta para nuestros panelistas. Sí. ¿Pasamos el micrófono? No, ahí. Me había ido, pero me regresé. No me pude ir sin plantear algo. Yo soy Marta Rojas, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, y aunque no he trabajado directamente el tema de educación de los centroamericanos y de hijos de centroamericanos, sí he tenido la oportunidad de, bueno, escribí un artículo muy general, y el otro sí, de una tesis de una estudiante que trabajó con hijos e hijas de centroamericanos. Y, digamos, vinculándolo con esto que acabas de decir, Mónica, yo creo que habría que plantearse la pregunta más general, sobre todo pensando en que, por ejemplo, en esta institución se ha abonado o se ha adelantado hacia tener una visión más del sistema migratorio Centroamérica, México y Estados Unidos. Porque yo creo que en el tema particular de la educación de los niños que han regresado o que sus padres han regresado a Chiapas, yo creo que sí hay una combinación que podría ser muy compleja en algunas de estos estados fronterizos, sobre todo si pensamos en Chiapas, pero me imagino que ha de ser similar en Tabasco, en Quintana Roo y en Campeche, aunque de manera más notoria en Chiapas por la dinámica transfronteriza que hay, pero porque los niños e hijos de centroamericanos son objeto de discriminaciones, de falta de inclusión, ¿no? De no inclusión educativa sobre todo. Y entonces justamente en esta tesis que menciono, la estudiante hizo unos grupos focales con los niños y los niños manifestaban cosas como la siguiente, decir, en México nosotros somos un cero a la izquierda. Para los niños mexicanos somos unos descerebrados. Esas expresiones, oír esas expresiones en los niños son impactantes, ¿no? Porque hay un grado de discriminación por el hecho de ser… Y aquí el tema de la lengua que mencionaban ustedes no es el único. Aquí hablan español los niños,
hablan español, pero unos son hondureños, otros son salvadoreños y otros son guatemaltecos. Entonces yo creo que aquí hay una dimensión mucho más compleja, ¿no? Y si nos vamos un poquito más hacia los altos de Chiapas, tenemos niños indígenas y niñas indígenas, donde también hay una combinación de factores. Y hay una cada vez mayor presencia de personas centroamericanas en muchas de esas comunidades que se han ido quedando, como por ejemplo las Margaritas en la Independencia, que son municipios claramente indígenas. Entonces, bueno, ¿y qué decir de parte de la población que llegó en la época del refugio guatemalteco? Entonces hay una serie de elementos que creo que valdría la pena verlo de manera un poco más compleja, pensando en niñez migrante en general o hijos de migrantes, ¿no? Y bueno, había otra cosa que quería decir, pero no se me fue. Pero sin embargo, quiero enfatizar en el tema de la discriminación. Y cuando se le pregunta a los niños mexicanos, porque también se preguntó a los niños mexicanos, y bueno, ¿y tú qué piensas de los niños hijos de centroamericanos? Y también tienen una percepción muy sesgada también por la cultura de los propios padres. Entonces, los propios padres son los que dicen, personas que vienen aquí, les dicen de todas las maneras posibles, insultantes, que los niños aprenden. Entonces, también, como parte de las políticas, debemos hacer un esfuerzo hacia políticas públicas encaminadas a cambiar la cultura de la migración, ¿no? Muchas gracias. Patricio. Dos cosas me llamaron la atención. Lo primero, Víctor, hablas de la ruptura lingüística. No sé si la palabra que utilizaste fue ruptura o disrupción, no sé. Pero me evoca todo el tema de los retos y los problemas de la educación de niños hablantes de lengua indígena. ¿Cuáles son? ¿Existe? ¿Qué aprendizajes o qué cosas no debemos desechar de toda esa experiencia? Porque tampoco esa experiencia ha sido, del todo exitosa de integración. ¿Existen paralelismos? Y la respuesta institucional aparentemente es la misma en términos, creo que me quedo con eso último que planteaste. Es decir, son diferentes, pero deben, ¿cómo era? Deben ser iguales o deben llegar a ser iguales. En términos de la lengua indígena, sabemos que, por ejemplo, hay formación en primaria, hay escuelas bilingües, pero en secundaria va reduciéndose y no hay oferta de educación media superior. Si uno revisa los datos, por ejemplo, en la encuesta intercensal 2015, creo que son 36 mil chicos que son hablantes de lengua indígena y no hablan español en este país, entrevistados en la encuesta intercensal, cero ingresaron a la educación media superior. ¿Sí? ¿Qué tipo de paralelismos podemos hacer aquí? ¿Y de dónde se pueden generar aprendizajes? Porque creo que las situaciones sí tienen un paralelo interesante en esta parte de la ruptura lingüística. And Rob, I was particularly interested in the situation of pre-K attendance for children of Mexican American families. So I would like to tell us what is the situation in this sense. Why are they not attending? And also, what is the actual effect, if there are studies about this, on among children who have attended to preschool in later educational outcomes? If this is actually a marker of differences. And I'm thinking also about Mexico, because in Mexico, we were discussing before, where should we put the dollars, well, the pesos, in expanding and making universal higher secondary education or making universal pre-K, preschool education? So I would like you to tell us a little bit more about that. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Claudia. Tengo una rápida. Un poco regresando a las tres preguntas del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, porque algo que siempre digo es que si le quitamos educación… No, pero sí, pensando en que discutimos en la mañana políticas laborales, ahora son políticas educativas, pero
Un poco lo que apuntan todos es que también hay una cuestión de políticas que no sé si son migratorias, pero que serían políticas de integración, que son políticas más bien de para combatir la discriminación, para promover la diversidad de lenguas indígenas, del inglés, etcétera, de apertura hacia el otro, de disminuir el racismo, la xenofobia, la idea de que bueno, el que llega es distinto y la diferencia, ¿no? La indiferencia, la diferencia. Entonces, ahí, digamos, hasta qué punto sería, sí serían políticas educativas en el sentido de que la escuela es el lugar donde, pensando en el civismo, en las clases de civismo, etcétera, digamos, específicamente, ¿dónde creen ustedes que se puede, desde el sistema educativo, traer estos temas de apertura, antidiscriminación, y si entonces una política educativa que puede ayudar a proveer de mejoras para la población migrante sería, vamos a enseñarles que México es un país de es un país multicultural, o no, pero un país diverso. Y entonces, digamos, ¿creen que vendría por ahí? Porque en realidad todo apunta a que en realidad necesitamos sensibilizar a los profesores, sensibilizar un poco a los padres y a los niños también decirles, bueno, está bien que sean distintos. Soy Montserrat, soy egresada de la Maestría de Estudios Urbanos, de aquí del Colmex. Estoy pensando en, bueno, la pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de ese no tan extremo punto en donde la interculturalidad sí es una bondad? Pensando, sí, en que es otro cuerpo de investigaciones, en donde la heterogeneidad socioeconómica sí es positiva, hay otro cuerpo en donde… Bueno, yo no sé en México, pero al menos en Estados Unidos, la interculturalidad sí es positiva. Entonces, ¿cuál sería su opinión en esa otra cosa que no es tan negativa de la migración, pensando como en un qué es lo que va a pasar cuando vengan los niños acá y las escuelas se vuelvan un poquito más interculturales, ¿no? ¿Cuál es, si existe una bondad o en realidad todo es tan negativo cuando vengan? Y también pensando en qué pasaba en Estados Unidos. ¿Acaso la migración allá era tan terrible y todo es tan negativo? ¿No hay bondades en la interculturalidad dentro de las escuelas? Gracias. ¿Una más? Perdón, muy brevemente. A lo mejor es un poco anecdótico, pero bueno, yo soy de la UNAM, soy Carlos Ramírez. Hola, y daba cursos, también di cursos en la Universidad Iberoamericana y daba los cursos para extranjeros. Entonces teníamos alumnos, claro, a nivel licenciatura, de Australia. En un mismo grupo yo tenía australianos, franceses, y siempre había esta cuestión de los códigos culturales, no entiendo a los mexicanos. Entonces lo que yo hacía en mis cursos, que el curso era de México, conflicto y cambio, para precisamente entender el sistema político mexicano, los códigos culturales, pero entonces teníamos que hacer como ese intercambio de códigos lingüísticos culturales, y decir, bueno, a ver, ¿cómo es el sistema político francés? ¿Cómo es el sistema? O había también vascos y catalanes, y de repente, bueno, a ver, ¿qué pasa? Entonces ya se volvía como una, no una Babel, sino precisamente un intento de conciliar diversos enfoques, y ahorita con lo que están comentando, digo, al final era un intercambio de códigos lingüísticos, culturales, políticos, de cómo funcionaban. Y bueno, lo anecdótico es que unos de mis alumnos vascos, que son de origen de trabajadores sociales, estudiaron allá en el País Vasco, no sé cómo es que llegaron a Nueva York, y entonces ahí dan clases para niños de 6 a 12 años, y la última vez que vi a estos amigos en diciembre es que venían a México, a una población de Oaxaca, donde había precisamente migrantes mexicanos que no hablaban español. Uh-huh. Y entonces estaban de regreso. A mí me sorprendió mucho porque decía, pues lo desconocía. Y yo decía, ¿y qué vienes a hacer aquí? Dice, es que los chicos no hablan español y tienen muchos problemas para insertarse. Entonces, hay, bueno, esto también lo comento, a ver si los pongo en contacto con ustedes, porque a lo mejor serían informantes importantes. Pues ellos venían a dar esa como puente, como maestros bilingües, ¿no?
Y bueno, ya más reiteraría lo que han dicho ya otros, que quizás antes de pensar si se les enseña español o si maestros bilingües, dices, primero tenemos que entrar al asunto de la no discriminación y reconocer la diferencia, y yo creo que eso ya sería un punto de partida para estos chicos, para que no los discriminen, no los hagan menos. Igual estaba pensando en estos alumnos que vienen de Centroamérica también, que dices, el punto es más bien reconocer la diferencia y más bien enriquecer los espacios, que uno supone que los espacios escolares deben ser espacios de convivencia, de integración, y cuando hay discriminación dices, algo estamos haciendo muy mal, porque no es el espacio de convivencia, sino el espacio de discriminación. Gracias. Gracias. ¿Quieres empezar, Víctor? Es que son aspectos tan complejos los que abordaron que va a ser muy difícil que pueda dar una respuesta mínimamente aceptable. Especialmente lo que Patricio Solís y luego Claudia planteó. Finalmente, mi doctorado es en sociología de la escuela. De hecho, el nombre que tiene es una cosa muy rara, si ves mi título. Yo soy doctor en el niño y el adolescente en los sistemas escolares e institucionales, porque yo estudié en una universidad anarquista, nacida en el 68, que decía que las disciplinas eran burguesas. Entonces, y ya quedó así. Pero yo la traduzco en sociología de la educación, básicamente. Y las escuelas homogeneizan, como el agua moja, las escuelas homogeneizan. No están hechas para diversificar, sino para homogeneizar. Entonces, creo que, tomándolo ya con más calma el asunto, el punto con las escuelas mexicanas es lo que Silvia planteó al inicio, son las instituciones mediadoras entre sociedad y cuerpo político, Estado, nación, son las mediadoras. Entonces, para estos niños que están llegando a México, esta población que es población escolar, que está llegando a México desde el 2005 para acá, requiere cumplir su función mediadora y por lo tanto de transición. Y aquí yo sigo mucho a Rogers Brubaker, en el sentido de que no todo proceso de asimilación es malo. Que logren tener competencias lingüísticas en español como las nuestras, de manera que hablen el español como nativo hablantes y que lo escriban y lo lean como el resto de los niños, es un buen objetivo. Finalmente, eso los hará formar parte de este cuerpo social. El punto está en, y creo que ahora sí estoy dando algo inteligente, que es, los maestros mexicanos no saben que la H sí se pronuncia en inglés. Y cuando llegan los niños, estos son fruto de entrevistas con los niños y seguimientos, digamos, de un año en Los Ramones, Nuevo León y en Fresnillo. Cuando llegan los niños, no saben por qué está la H. ¿Qué caso tiene que haya H? Entonces, a los niños hay que decirles, en la transición, la H no se pronuncia en español. Aunque a veces sí, porque cuando hay una C y una H, suena che, pero normalmente no se pronuncia. Y cuando les decimos eso, los niños dicen, entonces, ¿para qué le escriben? Pues es absurdo, es cierto, tienes razón, pero así es. Los acentos para ellos son verdaderamente estúpidos. ¿Para qué ponen acentos? Entonces hay que hacer una transición del no acento al acento. Las vocales se escriben siempre igual, eso es como un descubrimiento para ellos. A es siempre A, no le busques. I siempre es I. En esa lengua incivilizada cambia mucho. Ya le tradujeron, ya. Sí. Las vocales se escriben de maneras muy diferentes. En fin, ahí ven ustedes que si se genera un protocolo de bienvenida, y luego que
este proceso de asimilación, que va a ser necesariamente parte del proceso, no termine negando la biografía previa, borrando, negando o rechazando lo que ya adquirieron. Entonces, no hay profesores de inglés en México, porque no saben hablar inglés los profesores de inglés en México. También en Estados Unidos es igual, ¿eh? Los profesores de lenguas extranjeras no saben las lenguas extranjeras. Pues ahí tenemos los cientos de miles de niños bilingües que están llegando a nuestras escuelas. Entonces, darles un reconocimiento y facilitarles la conservación de la lengua, convirtiéndose en los asistentes del profesor de inglés en la secundaria, y permanecen en la lengua, le dan los materiales, la enriquecen, dialogan, se convierten en tutores de sus compañeros. Sí lo han hecho, tenemos en escuelas de Atlixco, en escuelas de Jalpa, hay maestros que hacen eso y es un reconocimiento. Entonces no está peleada una cosa con la otra. Y el último punto es el paralelismo con los niños indígenas. No hay paralelismo, no lo hay. En el caso de los niños mexicanos que estuvieron en Estados Unidos, nacidos allá o sin haber nacido allá, que están llegando a México, en el contexto escolar, no hay discriminación, no la hay. Y tengo muchísimos datos a favor, excepto en una zona de Puebla. Pero que los vean como se ven a los niños centroamericanos o se ven a los niños de origen indígena. No, los ven como un niño más. Digo, saben todos que estuvo en Estados Unidos y que habla inglés y que a veces dicen son presumidos porque traen dólares. Ese tipo de expresiones. Porque son los niños que nunca han estado en Estados Unidos a quienes les preguntamos cómo los ven. Entonces son… sin exagerar, 14,000 respuestas y no se nota discriminación, excepto en una región de Puebla, en donde sí dicen no son mexicanos, son gringos, los ven como otros, pero en el resto no, son pequeñas cosas de que traen tenis más buenos, son más disciplinados que nosotros, o sea, verdaderamente es una visión adecuada. Con los niños indígenas realmente es la discriminación de corte étnico, pero los niños indígenas no están con este asunto de moverse en este cubo de dos lenguas habladas, dos lenguas escritas. Ellos tienen dos lenguas habladas, los niños indígenas, una lengua escrita. Este cubo que Catalina Paneait, que es de Rumania, ya me acordé, ha venido estudiando la sociolingüista, ha producido muchísimo interés en el público estadounidense porque las transiciones lingüísticas en el cubo, es decir, habla español pero no lo escribe, lo habla fluidamente porque hablaba con su papá, su mamá, sus abuelitos, pero no lo escribe y no lo puede leer y escribe inglés y habla inglés como nativo hablante. Ese tipo de juegos son fascinantes para los que se dedican a la sociolingüística. Yo creo que más o menos contesté, o creo, no estoy seguro, la verdad. Ya mi edad me vale madre, ¿verdad? ¿Puedo hacer un comentario muy rápido sobre lo que dijo Víctor? Es que voy a disentir. Y ligando esta parte de… Soy el referí, voy a disentir. La eligieron por moderada. Este tema de inclusión, si eso tiene que ir primero antes que enseñarles la lengua, definitivamente, ¿no? Y ligando con el comentario de Patricio y con el comentario de Claudia, de qué pasa con el sistema mexicano, bueno, hay que entender la historia del sistema educativo mexicano, es una creación postrevolucionaria, ¿no? Y al ser una creación postrevolucionaria, el objetivo es crear esta noción de un mexicano uniforme, ¿no? Es un sistema monolítico que asimila
¿no? A todos los subgrupos que vienen después de la revolución y los trata de encajar en el mestizo, en el perfil del mestizo que habla una sola lengua. Y en ese sentido yo sí veo paralelismos con la población indígena y con la población de retorno, en el sentido que no es que nosotros tenemos que aprender las 60 y tantas lenguas indígenas, es que ellos tienen que aprender el español. Y es lo mismo que siento que ocurre con los niños que regresan, ¿no? No necesariamente en términos de discriminación, ahí no disiento, pero sí en términos de, sí creo que la respuesta, al menos desde el sistema educativo, ha sido la misma. Se tienen que asimilar, ¿no? Ellos son los que deben de asimilarse. Y una cosa que he visto que es aún más compleja, cuando los que regresan, nacidos en Estados Unidos, también son de algún grupo indígena, ¿no? Ahí sí tenemos un tema súper complejo, regresando al tema de Oaxaca, donde he hecho investigación. Me tocó entrevistar a niños que solo hablaban su lengua indígena e inglés, no hablaban español. Y entonces la demanda de el comisariado, la autoridad de las comunidades autónomas, no era, quiero que venga un maestro de español. Ellos decían, necesitamos que manden a un profesor de inglés, que sea bueno. Incluso me dijeron, hace 2 años vino al CONAFE 1, pero la verdad es que su inglés era malo, entonces lo corrimos. Queremos que la Secretaría Estatal nos mande, ¿no? El IEPO nos mande un profesor de inglés, porque estos niños van a regresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay diferencias en términos también de sociolingüística. No es solo que hables 2 o 3 lenguas, es que el valor y el poder que se asocia con cada lengua es distinto, ¿no? El poder de hablar inglés es distinto al poder de hablar español, y eso sí hace grandes diferencias en términos de inclusión. Y ahora sí, como soy referí, se lo paso a Robert. I'm catching up. Okay. I'm going to actually, before I get to your question, I'm going to follow up on this. I spend a lot of time in the United States at meetings where people are decrying how poorly the U.S. educational system handles Spanish-speaking students, and how they, it's almost, are trying to stamp out the language, and it's almost an oppressive thing. And so it's somewhat refreshing to be here and find out that the same thing might be happening here to English-speaking, but also to the speakers of the indigenous language, which if you think that the educational system in the United States handles Spanish-speaking students poorly, you should see how they handle Native American students and things. The U.S. National Academy of Sciences just released a huge, huge report on dual language learning in school. And part of it is about the cognitive side of it, you know, the brain side of it, which I found really interesting. And it really helped me understand why I've had so much trouble learning Spanish as a 45-year-old. But part of it is about the school system. And I think it's very clear from the evidence from our experience in the United States, which I imagine will translate very well to this, which is that being monolingual or being bilingual or multilingual is good. Being monolingual is bad. That learning a new language holding on to your original language in no way interferes with learning a new language. That while you're teaching a kid how to speak the new language, you absolutely can't sacrifice their academic learning. Right? Because you can't focus so much on teaching them Spanish that they're not learning math. So the best way of educating kids in these environments is to continue to teach them the new language, but if need be, teaching their academic subjects in their original language until they get to some point where that's no longer necessary. Now, there's no timetable on how long that will take, and sometimes you just have to be patient. But instead of thinking about this as a problem that needs to be fixed, but as an opportunity, we could be creating multilingual kids. Then, you know, it's a little bit more inspiring to do that. The thing about pre-K in the United States is that that it used to be very, very expensive, and it still is to some extent, but we have had many more public programs. So Texas has a massive public pre-K program that's free. Traditionally, Mexican immigrant families didn't use those programs for 2 reasons. One is that they have really, really low rates of maternal employment in the United States, so the moms are not working for pay outside the home, and that is actually a big predictor of going to pre-K, because people look at pre-K as a form of childcare. And they say,
well, I need childcare, so I might as well be doing this. Sorry, I might as well be using pre-K. Or I don't need childcare. Why would I be doing this? Okay, so that's one thing. The other thing is that among working women who work, and it really paternal employment has no effect on whether a kid goes to early childhood education or not. But among women who work, the problem is scheduling. So most public pre-K programs, including Head Start, are only part day. And so if you're a mother who works, you actually aren't going to use that. So when you look at what predicts kids being in early childhood education, it's that, or not being in it, it's because their mothers don't work, or because their mothers work and the schedule is poorly fit to them. And so you see with Mexican immigrant families, if the mothers work, their kids are less likely to be in early childhood education. And that actually gets even bigger, that effect gets even stronger, the more other Mexican, Spanish-speaking people there are around them. Which is, it gets worse because they're saying, well, I need childcare. That's not fitting my needs, but there are all these other people who can help me with that. And you don't see that in other racial ethnic groups as much. And probably it's because they don't have a stronger sense of obligation among families. But the highest proportion of children that are in pre-K in the United States are the children of white, college-educated women who are married and are not themselves employed. So that tells you a lot about who this is serving. Silvia. Okay. Sí, yo también voy a, no disentir, pero dar, o sea, una opinión un poco distinta con la parte de la lengua. O sea, yo creo que esta parte de la sensibilización es muy importante, pero Rob estaba hablando del caso, bueno, de la discusión sobre la enseñanza del español, pero una de las cosas que yo aprendí aquí es con mi N de 5, o sea, cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, y mis hijos están en un grupo en donde había un brasileño, un senegalés, estaban ellos, y no era un problema de si el maestro hablaba brasileño y hablaba francés y hablaba español, ¿no? Entonces, era, o sea, es esta parte de la sensibilidad a entender que tienes estudiantes que son hablantes de otra lengua, de que adaptas el sistema de enseñanza del inglés, porque lo que les enseñaban eran en inglés, pero que el maestro tiene la sensibilidad de que si el alumno no entiende, busca, o es a lo mejor, de repente a mí me preguntaban, oiga, es que su hija, a ver, escribió esto, léamelo usted, a ver qué dice, ¿no? O sea, como la sensibilidad de los maestros de entender la situación de los estudiantes. Yo sí creo que en el caso de México, que tiene una cultura, pues ya de cuántas décadas será que empezó la educación bicultural indígena dentro de la CEP. Pues es de los 70s. Entonces, efectivamente, no es totalmente trasladable, porque como decías tú, bueno, está esto de las cajitas que dijiste, pero yo creo que sí hay una sensibilidad al menos previa que no permeó en el discurso hegemónico sobre la estratificación del sistema educativo, pero de trabajar con grupos multilingües. Y la otra cosa que quiero decir es que no está Rebeca Barriga, entonces voy a tener que hablar de Rebeca Barriga, una de nuestras lingüistas ilustres aquí en el Colegio de México, que está haciendo trabajo de campo en la Ciudad de México, en escuelas de la Venustiano Carranza, y en algunos de los municipios conurbados de la Ciudad de México, y lo que ella nos relataba es muy parecido a lo que tú relatabas. O sea, dice que llegaba al salón de clase y la maestra, no, aquí no hay ningún niño hablante lengua indígena, ¿no? Que pues es como medio lento, como que no aprende muy bien, como que tiene problemas de lenguaje. Y entonces cuando ella entrevista a los niños y habla con los niños, se da cuenta, pero que no son de un mismo grupo. O sea, dice que ha llegado a encontrar salones de clase en primaria donde tiene 4 o 5 orígenes étnicos distintos y lenguas distintas al español, ¿no? Entonces, lo que es interesante de estos foros es poder hacer esos engranajes y decir, bueno, es un problema que no solamente es para los 750,000 menores migrantes nacidos en Estados Unidos, sino que es transversal con esta otra población de origen indígena y que no solamente es un tema lejano en zonas rurales, sino que también te lo encuentras en zonas metropolitanas. Y yo creo que sería muy interesante tener una discusión con Rebeca y una sesión conjunta con lingüistas.
que se llama todo el tema de adquisición del lenguaje. Y la otra cosa también tener esta visión, o sea, el proyecto de educación bicultural cuando nace es un proyecto revolucionario, con un empuje. Entonces, pues, ¿qué lecciones hay que aprender de esa época, no? Y lo otro que iba a decir, bueno, me parece muy interesante que parte de la discusión haya ido justo hacia la interculturalidad, o sea, lo creo vinculándola con la investigación en migración. Manuel Ángel Castillo estaba trabajando sobre migración y discriminación, y pues decía eso, ¿no? Que en México es muy amplio decir, oye, ¿tú vivirías con un extranjero ahí? No, ¿no? O sea, como formas de discriminación muy, muy ocultas. Yo creo que empezarlo a visibilizar en estos temas, y yo pensé que Mónica iba a hacer mención a la ley de interculturalidad de la Ciudad de México, que es como un modelo que lo incorpora al lenguaje y al imaginario de la sociedad capitalina, ¿no? La idea de interculturalidad, y yo creo que son códigos y está armado de la narrativa de la que hablábamos. Y lo último que voy a decir, bueno, Monse hizo la muy buena pregunta de cuál sería la parte positiva de haber sido migrante, ¿verdad? Eso preguntaste, más o menos. Y yo digo, cuando uno piensa en los estudios de migración adulta y ves lo que ha pasado en la historia de México, los migrantes han sido traidores, héroes, víctimas, etcétera, ¿no? O sea, esa es la construcción de la narrativa del migrante, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por desmitificar esa parte y sí valorar la parte de la interculturalidad, de la exposición a diferentes lenguas, a diferentes códigos culturales. En esto que decía Víctor, pues hay varias experiencias, por ejemplo, en Sonora, que tienen este intercambio con Arizona. O sea, Sonora tiene un programa de intercambio y Arizona de intercambio de maestros. Entonces, maestros de escuelas de Sonora van a Arizona y maestros de Arizona van a Sonora. Entonces, es para que conozcan como el contexto educativo de los niños de uno u otro lado. Y hay un proceso de sensibilización bien interesante. Y hay más apertura, por ejemplo, a que el maestro de inglés no se sienta como minado en su autoridad porque el estudiante habla mejor inglés que él, ¿no? Pero pues todos esos son una serie de códigos y construcciones de una narrativa que pues qué bueno que estemos hablando de eso, esperemos que sea parte del cambio, ¿no? ¿Vas a decir algo de la ley? No. No, bueno, otro ejemplo de interculturalidad y de apertura al otro, ¿no? El tema de la otredad, me parece que el gobierno de Jalisco ha sido pionero en eso, ¿no? Básicamente a partir de la colaboración con UCLA se han creado currículos duales, ¿no? Que es sumamente importante porque muchos de estos temas de se habla una lengua, no habla otra, creo que pudieran ser resueltos desde el punto de si en Estados Unidos se hace educación bilingüe, que en muchos lugares se ha prohibido y, por ejemplo, en California se acaba de votar nuevamente para poderlo aprobar, ¿no? Y bueno, o sea, creo que ese es uno de los puntos más importantes de considerar si estamos realmente dando las herramientas a estos jóvenes y estos niños para que puedan moverse en cualquiera de los dos ámbitos. Y ahí, creo que con esto cerramos, nos hemos pasado casi por media hora, pero creo que lo podemos interpretar como una medida del éxito y del interés que este seminario ha despertado. Y bueno, sin más, quiero agradecer a todos los panelistas y darle gracias a Patricio por haber organizado este panel. Gracias a todos.